Decir que este nuevo foro que
esta nueva edición del foro, es decir, Córdoba, se corresponde a un título que es indicativo a un nuevo tiempo, una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo, como ha explicado usted, pues es un tiempo de esperanza, porque ETA ha desaparecido y hay un cambio del gobierno de Madrid que parece más proclive a solucionar las cuestiones que en materia penitenciaria están pendientes para la consecución de un camino hacia la paz. Una paz que se asiente en una sólida resolución de todos los problemas que pues, ha dejado la vida. Pero hay otro factor importante en todo el trabajo que hemos estado llevando del Foro Social Permanente. Hemos visto que hay un nuevo escenario donde una mayoría política, social y sindical en Navarra comparte esa reflexión que nos hace cuenta que hay que caminar hacia una nueva política penitenciaria. Y esa reflexión que hemos corroborado con muchos agentes sindicales, políticos, sociales, pues nos da también un halo de esperanza. ¿Qué es lo que entendemos? Son cuestiones urgentes de la solución. Pues está el tema de las personas presas enfermas. Está el fin del alejamiento y la progresión de grados. Está la cuestión de acumular, de aplicar criterios de acumulación de penas de la Unión Europea. Y está la transferencia en materia de competencias en decisiones. Bien, pues antes de dar paso a las personas que van a participar en esta mesa redonda, hoy queremos resaltar que desde el Foro entendemos que la resolución de esta problemática de personas presas queda intrínsecamente ligada a una dinámica del reconocimiento del daño causado y de reparación de las víctimas, que podrá tener distintas concreciones y que habrá que ir construyendo desde el respeto y el acuerdo. Un camino que esperamos recorrer juntos y juntas con todas las personas que nos han venido a acompañar. Pues adelante, es vuestra la palabra. Arratsaldeon, guztioi, eta ongi etorri, eta batez ere eskerrik asko etortzeagatik, gaur honetara, bueno, irun, entzuten da? Ez dakit, eske. ¿Se oye? ¿Así? Bien. Bueno, vamos a tener que andar un poco con los micrófonos. Ori, ez atenen arratsaldeon, eta ongi etorri, batez ere gaur, hainbeste gauza daudela hortik zehar, hau aukeratzeagatik, ez? Hemen saio hau aukeratzeagatik. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por venir cuando hay tanta oferta en esta ciudad como en Pamplona, ¿no? Que parece que nunca pasa nada, pero sí que pasan cosas, y hoy había mucha oferta. Y por eso es especialmente de agradecer que estéis aquí. Lehenengo eta behin egingo dudana izango da aurkezpen labur bat, parte hartu behar dutenena, eta gero, bueno, beste iragarri behar dut baita ere urrengo saioa zertan izango den, eta gero ja hasiko gara. Hemen daukagu, hasiko naiz eskuinetik, Adriana Goikoetxea, Amnistia Internazionaleko Nafarroko koordinatzailea, koordinadora de Navarra de Amnistia Internacional. Francisco Javier Eneriz, Nafarroko Arartekoa, el defensor del pueblo de Navarra, creo que también conocido de todos y todas. Patxi Zabaleta, abokatua, ya está aquí, abokatua ya, abokatua beti izaten da. Abokatua segitzen da. Sigue siendo... y expolítico o político, ya no sé tampoco, se sigue. Yo creo que todo, que todo es, se sigue. Sí, sobre todo dentro de casa. Vale. Libertad francés, abokatua baita ere, eta salaketako kidea, abogada y miembro de salaketa, quizás ya no la conozcáis tanto. Y al fondo, a la izquierda, Mikel Armendariz, abogado, baita ere, abokatua, beraz, todos sois abogados. Zinegotzia baita ere, Iruñeko udalean, Gerobaiko zinegotzia, abogado, político, concejal de Gerobai en el Ayuntamiento de Pamplona, pero sobre todo lo que está claro es que por la parte de la ley creo que hoy las cosas no pueden fallar porque creo que aquí se acumula mucho conocimiento. Quiero anunciar que
tras esta sesión de hoy, tras este acto de hoy, habrá otro la semana que viene, el día 20, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, y en este mismo salón de actos, en el que participarán representantes políticos. Han sido todos invitados y ya está confirmado que participarán Adolfo Araiz, por EH Bildu, Koldo Martínez, por Geroa Bai, José Miguel Luín, por Izquierda Esquerra, y Eduardo Santos, por Podemos. Y me imagino que puede que haya también alguna participación más. De momento, eso es lo que yo os invito también a que, aunque haya muchas cosas fuera, la semana que viene también nos acompañéis. Orain, gauza bat egin behar dut, zuekin baino lehen, irakurri nahiko nuke, saio, emanaldi honetara, gonbidatua izan den beste persona baten idazkia. Persona hori, Fernando Rey da, una persona, estoy hablando de una persona que había sido invitada a participar en esta sesión de hoy, Fernando Rey, que no está con nosotros porque está fuera de Pamplona, pero él nos ha hecho llegar un escrito un poco con su punto de vista, y me parece interesante comenzar con ello un poco también para poner en contexto y porque me imagino que a todos y a todas nos puede dar un poco también ideas, ¿no? Sobre, yo creo que no van a faltar ideas para luego, pero bueno. Voy a empezar por este escrito y luego ya explicar un poco el funcionamiento de cómo va a ir el resto de la sesión. Fernando Reiren Itxak. Egunon, nire gogoeta helarazi nahi dut. Foro honetarako eskatu zaidalako eta lehenik adierazi nahi dut gogoeta honen oinarrian bi gauza daudela. A, betidanik gure herriarentzat bakea eta justizia amets izan dituen herritarra naizen aldetik dudan sensibilitatea. B, gure herrian izan den indarkeria politikoaren ondoriozko biktimekin azkeneko urteotan izan dudan tratu hurbilak ematen didan ikuspuntu privilegiatua. Beti ere, adierazi beharra dut, abortazio xume bat besterik ez dela, baina sinetsita, konplexiorik gabe eta askatasunez adierazia. Quiero hacer llegar mi reflexión, ya que el foro me lo ha pedido, y quiero manifestar primeramente que esta reflexión tiene dos bases. A, la sensibilidad de un simple ciudadano que siempre ha soñado con la paz y justicia para este pueblo. B, la visión privilegiada que me ha ofrecido el trato cercano que estos últimos años he podido mantener con muchas víctimas de motivación política, víctimas de ETA, víctimas de la violencia ejercida por el Estado y víctimas de torturas y el sufrimiento de presos y familiares de personas encarceladas. La política penitenciaria creo que debe sostenerse en una serie de principios. Que sea justa, que busque la reinserción de la persona, que no provoque sufrimientos extras e innecesarios, que se ajuste a la realidad social, que busque la reintegración de la persona, que ayude a crear un clima de reconciliación social, siempre sin perder de vista los derechos de la sociedad, a una memoria inclusiva, deslegitimadora y preventiva de las vulneraciones de derechos humanos y de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. La política penitenciaria, por otro lado, en nuestro pueblo debe conjugar en equilibrio dos objetivos. A, la humanización de las consecuencias del conflicto violento y la generosidad y amplitud de miras, debe desaparecer toda política penitenciaria de excepción. Y B, la ausencia de impunidad y los derechos de las víctimas deben garantizarse. Tres peligros graves que veo en este terreno, dice Fernando. Es terrible y muy dañino alimentar entre las víctimas el sentimiento de odio o venganza, la corriente de opinión de que el cumplimiento íntegro de las penas y el sufrimiento del victimario les ayude en algo. A las víctimas nadie les va a devolver sus seres queridos y el sufrimiento de los victimarios no les va a ayudar a superar el duelo. Es un proceso personal de recuperación de la autonomía y el sentido de la vida, y debemos ayudar socialmente con un clima favorable, pero alimentar el criterio del odio o revanchismo es cruel, les hace sufrir más y no les ayuda. Sí que les ayuda, y lo he comprobado en muchos casos, que no se justifique la violencia y que se reconozca que lo ocurrido es injusto, fue injusto. Que el victimario reconozca que fue injusto sí que alivia el dolor y ayuda a cerrar heridas. En ese sentido sí que hay que dar más pasos. El reconocimiento del daño causado es algo obvio. Creo que es bueno ir más allá. Que todas las partes que han ejercido o justificado las vulneraciones de derechos humanos reconozcan que fue injusto. No estoy hablando de petición de perdón, que es un proceso personal y no exigible, por muy beneficioso que sea. La memoria de las víctimas debe ser inclusiva. El reconocimiento de la injusticia, de la violencia, debe ser multilateral. Si no es así, se dan condiciones para que las consecuencias se enquisten y ocurra que, como en el caso de la Guerra Civil, después de 80 años aún existan injusticias y heridas abiertas.
Es escandaloso que se haga una escalada de exigencias a los presos de ETA y que quienes ejercieron o justificaron la violencia del GAL, Batallón Vasco Español, los abusos policiales o la tortura, no hayan dado un solo paso. En la situación actual hay cientos, miles de personas que sufren un agravio comparativo terrible. No es cuestión de comparación, justificación o compensación, pero la ausencia de un mínimo reconocimiento por parte de quienes ejercieron o justificaron el terrorismo de Estado o la tortura deja muy enfermo el proceso de paz y reconciliación. En una situación de inexistencia ya de ETA, todo debe adaptarse a la nueva realidad. Sería inconcebible que sigamos décadas con personas en las cárceles. El objetivo es, sin olvidar los derechos de las víctimas y el derecho de la sociedad a una memoria inclusiva y deslegitimizadora de la violencia, el objetivo es ir vaciando las cárceles, ayudar a la reintegración social, promover la reconciliación. Para ello debe desaparecer toda excepcionalidad y articular mecanismos jurídicos para que los presos y presas vayan saliendo de las cárceles. El objetivo no es pues solo el acercamiento de presos, sino ir facilitando la salida de los presos de las cárceles, a poder ser desde un consenso social promovido por la mayoría de las fuerzas políticas. Un año, Fernando Reiren Itzak. Y vamos a pasar ya a la mesa redonda en sí. Parte hartzaile kamarna minutu izango dute, ez besterik, saiatuko naiz zorrotz izaten horretan. Gai espezifiko batzuk plantatuko dizkiet, berai bakoitzari, eta gero gai bat baita ere guztiei, gai orokor bat guztiei. Eta gero, behin haien parte hartzeak entzunda, zuen txanda izango da baita ere. Ez dira batzuetan foro sozialak egiten ditu idatziz galderak egin eta ona pasatu, oraingo honetan erabaki da ireki izango dela emanaldia, beraz esku altzatu eta hemen bi pertsonen artean edo hiru pertsonen artean pasako dute mikrofonoa eta egingo dituzue galderak. Bi gauza eskatuko dizuet, edo hiru besan da, labur eta, bueno, alden laburrik eta, bueno, konkretuak izatea, zuen izena esatea hasiera, ni gustut aurkeztea importantea dela, eta baita ere norbaiti zuzenean egin nahi diozue galdera edo planteatu nahi diozue gogoeta, hori esatea, nori zuzentzen diozuen galdera edo gogoeta. Decía que los participantes en esta mesa redonda, las personas participantes van a tener 10 minutos para su intervención. A cada uno de ellos les voy a plantear más o menos algún tema específico y habrá algún tema que les plantee a todos. Y una vez que ellos hayan intervenido y hayan hecho su intervención, será el turno del público. Esta vez el Foro Social ha optado por las preguntas abiertas oralmente desde el público, no va a haber que pasarlas por escrito, y sí que os voy a pedir a todos y a todas tres cosas, que seáis breves y concretos en vuestras preguntas o valoraciones, sugerencias, reflexiones, lo que sea que tengáis que hacer, que digáis vuestros nombres, me parece que es importante siempre presentarse, y luego también que digáis a qué persona de las que están aquí en la mesa os dirigís con vuestra reflexión, con vuestra pregunta. Estakit zerbait azten zaidan, baina, bueno, bestela, gero esango dugu, zerbait edo esango dugu zuen. Hasiko gara. Bueno, hemen urbilen daukadana gatik eta mikrofonen kontua gatik ere arazoak izango ditugu bestela pasatzeko. Patxi Zabaletarekin hasiko gara saio hau. Eta Patxi Zabaletari planteatu nahi diogun gaia, nik uste dut ongi ezagutzen duen bat dela sakabanaketa. Nola sortu zen, testuingurukoa eta nola ikusten dituen gauzak orain. El tema que le planteo a Patxi es el de la dispersión, cómo surgió, el contexto histórico y también bueno, la situación actual, en la medida en que creo que es algo que él conoce bien. Patxi, amar minuto. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko gonbidapen hau luzatu izanagatik, saiatuko naiz sakabanaketaz labur mintzatzen eta baita ere gaurko egoera zein den aztertzen. Sakabanaketa, labur hitz eginen dut euskaraz, gero erderaz. Sakabanaketa sortzen denean gertatzen da, zalantzarik gabe, lehenik eta behin, ba, mendeku bezala, eta horretan egia esan, ba, izan duzen ekimen edo bultzatzaile politikorik. Beraz, ekimen politiko batetik sortutako ekintza da, eta gainera
ekintza hori ez dago legez ezarria, alegia, legeak etzituzten aldatu, baizik eta batez ere praxisa zen aldatu egin zutena. Eta bere horretan jarraitzen du, eta momentu honetan esan beharra dago, ba, dauden preso guzietatik, okerrez banago 280 preso daude, 80, 81, hoietatikan 50 daude Frantzian, besteak 30 daude Espainian, eta sakabanatuak daudenak, ba, Espainiaren kasuan izango lirateke 210, 215, eta esan beharra dago Frantzian dagoeneko sortu dela sakabanak eta zuzentzeko joera bat eta 13 bertaratu dituztela. Buenas tardes, agradecido primero el haber sido invitado y al tema que se me ha propuesto, al de la dispersión política, le dedicaré un análisis muy breve, pero tratando también de concretar en lo que yo sé algunos datos que, por otro lado, son públicos y son también conocidos por la mayoría de vosotros. En primer lugar, la dispersión fue una decisión política. Fue una iniciativa política y fue una decisión política. Y además fue una decisión política de la que se alardeó y de la que se intentaron sacar ventajas políticas. No supuso una modificación estricta de la legislación, sino de la aplicación en las leyes. Y de los presos de motivación política relacionados con ETA, que hoy podemos enumerar aproximadamente en 280, 282 hace unos días, bueno, pues hay 50 que están en Francia, el resto está en el Estado español, y de ellos, pues la inmensa mayoría han sido objeto y siguen siendo objeto en estos momentos de esta pena, que es una pena añadida, que no está contemplada en el Código Penal, que no supuso una modificación de la legislación básica, pero que sí supuso una modificación de la práctica, sobre todo de la práctica. Es subrayable, como dato que hay que tener en cuenta, que en Francia se ha producido en estos últimos tiempos, como sabéis, una modificación de actitud. De esos 50 presos que hemos comentado, hay 13 que han sido objeto de un acercamiento en dos tandas a cárceles cercanas al País Vasco. Sin duda ninguna, la dispersión ha originado un sufrimiento y un daño, un perjuicio, no solo a las personas presas, sino también a su entorno y a sus familias. Se computan 16 personas muertas a lo largo de estos años en accidentes sufridos como consecuencia directa de la dispersión. Estas 16 personas no tienen reconocido ningún estatus de tipo, ningún reconocimiento como víctimas en ningún aspecto, pero esto sigue siendo una realidad. Y en estas mismas fechas, no puedo dejar de mencionar y de recordar el caso de los de Alsasua, pero también a otras personas se les han aplicado estas penas añadidas, que sin embargo, como también vemos en estos mismos días, pues caso Urdangarín y compañía, que no se aplica a las personas que no tienen este calificativo de ser presos de motivación política, porque, como sabéis, pues se les dan hasta 5 días de plazo para que elijan. Eso no significa que luego vaya a ser respetado completamente la prisión que elijan, pero incluso con la libertad de haber vuelto a Suiza, como ha hecho el cuñado del rey, pues en el día de ayer. Es un tema, el de la dispersión, que requiere, y es una de las tres bueno, pues reclamaciones que a corto plazo se efectúan en la política penitenciaria, y es un tema que requiere, a mi juicio, una respuesta de los nuevos tiempos. Yo creo que lo constatable es, primero, fue una actuación de motivación política
en la que no esto que tiene contenidos de venganza, tiene contenidos de otras índoles también, incluido un sabor de odio en alguna ocasión, pero que no se ha aplicado, que se ha aplicado sistemáticamente, que ha originado las víctimas que hemos comentado, víctimas mortales, pero que luego están las víctimas familiares, están los niños de las mochilas, están todo lo que eso ha significado, y de alguna manera hay que reflejarlo también en el día de hoy, porque se está aplicando no solo, como he recordado, a presos tan que nos afectan tanto incluso humanamente, como es el caso de los de Alsasua, sino también a otros presos recientemente extraditados, como esta misma mañana se decía en una radio de una persona traída a Soto del Real desde Francia, que ha sido llevada a Algeciras, ¿verdad?, de familia de aquí. Bueno, pues eso constituye un hecho que, junto con otros temas que supongo que se pondrán a otras personas, como es el de la situación de los enfermos graves u otros, merece ser tomado en consideración. Y yo creo que merece también ser tenido en cuenta de todo lo que han padecido, por ejemplo, las personas cuyos familiares han sido, a veces con hijos, establecidos en cárceles de Andalucía, en su tiempo también en Canarias, y todo esto ha supuesto a lo largo del tiempo una actuación, sin género de dudas, añadida a las penas que ya estaban en el Código Penal. No tiene ninguna justificación y no ha tenido ningún otro objetivo más que el de venganza y odio, como ya he comentado, y fue de motivación estrictamente política y vamos a llamarle alegal. No voy a decir, por centrar un poco la cuestión, y legal contrario a la ley, porque no es contrario ni es favorable, pero sí alegal. Podría defenderse que en la manera, en el modo en que afecta a derechos personales y derechos humanos, es también ilegal, pero en cualquier caso no está sustentado en la ley. En el inicio de la dispersión no hubo reacciones políticas de algunos partidos que consintieron en ese tema, otros que por lo menos fueron muy pasivos, pero hoy día es de notar también, y esto hay que también comentarlo, que en este tema en concreto, sin duda ninguna, la mayoría de la sociedad, en la Comunidad Autónoma Vasca solo el PP se ha quedado fuera de la petición de que se aborde una nueva política penitenciaria en la que el fin de la dispersión sería, sin duda ninguna, uno de los jalones, uno de los pasos a dar. Y acabaré refiriéndome a un tema que afecta también, de manera concreta, a otra de las cuestiones que supongo será suscitada, que es la de las competencias penitenciarias. Durante muchos años, la reclamación de que Navarra asumiese también las competencias, la competencia de la gestión de la política penitenciaria, que está contenida en el amejoramiento y no ha sido cumplido, era objeto de debate y de iniciativas políticas que quedaban en nada. También está la misma previsión en el Estatuto de Guernica. Bien, siempre la excusa que se nos solía poner es la de que no había aquí un centro penitenciario adecuado. Se aludía a medidas de seguridad y otras cosas que tenían mucho de excusa para contestar negativamente. Hace muchos tiempos que se inauguró la nueva cárcel, que, como sabéis, pues tiene una ocupación de aproximadamente un 20%, por poner una cifra aproximada, y en ese sentido, ya no existiría aquella excusa, y además hay que decir que eso redundaría en beneficio de toda la población penitenciaria. Creo que ese tema también es un tema a tener en consideración con respecto a la dispersión. En resumen, y con esto acabo para no excederme, ha sido una pena añadida sin base legal, una pena añadida con iniciativa, por iniciativa política, y una pena que originó
muchísimo sufrimiento, en el que evidentemente lo más grave y vistoso son las 16 personas fallecidas en los viajes de visita a presos alejados, dispersados, pero el sufrimiento, pues, por ejemplo, de los niños de la mochila no es menos a tener en consideración. Orain, hain zuzen, bueno, patxik aipatu dituen bi gaiak segidan jarraituko dugu, ba, hain zuzen mikrofonen mugimenduen gatik, hain zuzen segituan ingo izango dira, Mikel Armendariz eta Libertad Frantzes gai hoiei buruz. Bueno, a Mikel Armendariz le vamos a preguntar precisamente por el tema de los presos enfermos y mayores de 70 años, las personas, los presos que son ya que tienen una cierta edad. Y creo que, bueno, sobre ese tema creo que él podrá explicarnos más bastante bien lo que tiene que decir, y casi para ahorrarme el tener que traer los micrófonos para aquí, también voy a plantear la pregunta a Libertad Frantzes. Es, bueno, a la que le hemos planteado el tema, a la que le proponemos hablar de la regulación, la normativa, la interpretación, y también quizás creo que también puede ser interesante, creo que sí podrás contestar algo sobre lo que ha dicho Pache sobre las competencias, ¿no? Un poco, bueno, el tema legal y Mikel, el tema de los presos. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Foro Social por haberme invitado a esta mesa redonda en la que, desde luego, pues hay mucha gente que ya conozco de hace tiempo, que ha trabajado en el ámbito penitenciario. Y yo, desde luego, aquí, por lo que estoy, es precisamente, yo creo, por eso. Bueno, y desde esa perspectiva he hecho un poco mi ponencia, mi trabajo, y voy a intentar contestar a la pregunta que me ha hecho Inma, aunque también había preparado otras cosas, pero bueno, hablaré también de eso, que no hay ningún problema. Y sí, sí, va a dar tiempo, porque voy a ser bastante esquemático. Lo que pasa que también os he advertido antes que traer aquí a tanto abogado y darle 10 minutos a cada uno me parecía que no iba a tener mucho éxito, pero bueno, espero que sí lo tengamos, ¿no? Desde luego, a mí, de lo que voy a hablar principalmente es eso, desde el trabajo que yo realizo. Yo soy abogado, como se me ha comentado, también soy concejal de Gerobabay, pero desde hace 3 años, es decir, recién aterrizado en ese tema, y el tema político se lo dejará mi compañero Koldón Martínez, que va a venir la semana que viene y hablará pues ampliamente de lo que opina Gerobabay, pero ahora voy a hablar de mi experiencia personal y desde lo que yo he trabajado desde el año 1998, que es cuando me colegié, y prácticamente entonces ya empecé a trabajar en la cárcel, en la antigua cárcel de Pamplona, y posteriormente pues he estado trabajando en un montón de temas penitenciarios. Trabajo en el Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario del Colegio de Abogados de Pamplona, en el cual también ha formado parte de Libertad en algún momento. Y, por lo tanto, ya desde esa perspectiva es desde la que voy a hablar. Aporto también mi visión personal, que no va, desde luego, la postura de Gerobabay, sino más bien la postura mía como Mikel Armendariz y desde la experiencia que tengo, ¿no? Desde luego, la primera anomalía que yo detectaba, y no es en el tema de enfermos, ya hablaré posteriormente de ello, es que si vemos un poco las estadísticas, las que ha dado Pachi, que cuadran prácticamente con las que tengo yo, actualmente en abril de 2018 en el Estado español había cerca de 60.000 presos, de los cuales 49.000 estaban en clasificados, había unos 11.000 preventivos, y de esos 49.000, 1.015, el 2% estaban en primer grado. Sin embargo, cuando trasladabas eso a los presos relacionados con ETA, había 242 presos en el Estado español, 209 estaban en primer grado, es decir, estaban en el 86,36% de los presos de ETA en primer grado. Y eso ya de partida ya es una anomalía grave, sobre todo teniendo en cuenta que antes hemos visto, ha explicado Pachi, pues la perspectiva de lo que puede suponer el alojamiento, que el alojamiento pues es un consenso ya creo que grande entre toda la sociedad y entre todos los partidos políticos, que es algo que afecta principalmente a las personas y también a los presos, que sufren la angustia de ver qué pasa durante esos viajes, ¿no? Pero luego el preso y la presa se quedan en la cárcel, y ahí es donde ellos viven en ese periodo en el que no ven a sus familiares. Y el vivir en primer grado, desde luego, no es ningún tratamiento ni es ninguna forma de que esa persona pueda evolucionar. Es una anomalía que ya desde el principio, y es, yo creo, la más grave, y de ahí parten posteriormente todos los problemas que han tenido y tienen los presos de ETA. Desde luego, aquí se ha empezado la intervención diciendo, bueno, pues que ha habido dos factores que han determinado y que determinan un poco esta charla, que es la desaparición de ETA, la disolución de ETA, y por otra parte el nuevo gobierno. Yo, desde luego, pues en el gobierno, la verdad es que tengo una de cal y una de arena en este aspecto, ¿no? Cuando conocí que Grande Marlaska, una persona por la cual el Estado español había sido condenado durante
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 6 veces por investigar torturas y va a ser el Ministerio de Interior, que es el responsable de política penitenciaria, pues me dio un poco de ¿qué quieres que te diga? Pues no me parecía que mucho iba a cambiar, ¿no? Pero posteriormente, con la incorporación que parece ser del asesor de Carmena en instituciones penitenciarias, parece que por ahí la cosa podría cambiar. Y es que sí que es verdad que hubo un cambio muy grande de la política penitenciaria del PSOE, que estaba iniciándose en aquel momento cuando dejaron de gobernar, a la política que luego posteriormente frenó y siguió el PP. Tenía una serie de cuestiones previas que yo creía que era conveniente aclarar, y es que el tratamiento penitenciario es en sí un tratamiento individual. Entonces, yo entiendo que no caben decisiones colectivas sobre este tratamiento, en lo que se refiere a tratamiento penitenciario. Y yo soy partidario realmente de lo que son los tratamientos individualizados y de la reinserción de los presos, pero de la verdadera reinserción, no lo que se hace en las cárceles del Estado, sobre todo también en los últimos años. Y yo creo que aquí también ha tenido mucha culpa en este frenar deriva que ha llevado hacia lo que son las clasificaciones de grado, la postura que ha mantenido también ETA con las personas que estaban presas, que eran pertenecientes a ETA, y es decir, nunca les ha permitido hasta este momento, que parece que se ha abierto, y por ahí también veo un halo de esperanza, a que ellos individualmente optaran por una otra solución o decidieran qué querían hacer con su trayectoria penitenciaria. Hemos de recordar que, por ejemplo, la experiencia que fue la experiencia de Nanclares en cuanto a la justicia restaurativa fue en parte un éxito para que ciertos presos de ETA pudieran encontrar otra vía de salida a su situación. Y después también la caótica situación a la que nos hemos llegado en este momento, que ha sido lo que nosotros llamamos también desde el trabajo penitenciario lo que es el Código Penal de Telediario. Es decir, aquí siempre se ha ido legislando a golpe de titular informativo. Es decir, esto ha sido totalmente, nos ha convertido, pues antes se hablaba durante el proceso de investidura de lo que era un gobierno Frankenstein. Bueno, pues nos hemos convertido en un código penal Frankenstein que ha tenido 31 reformas en 20 años de vigencia, y esto desde luego no hay quien lo entienda. Y también esto ha llevado a que estas reformas venían principalmente motivadas también por la evolución que llevaban lo que eran los presos de ETA. Es decir, la primera reforma así de calado importante que se hizo del Código Penal fue el cumplimiento íntegro de las penas. ¿Por qué? Porque aquellos presos de ETA empezaban a salir ya de la cárcel. Entonces, esto había que frenarlo, ¿no? Entonces, pues sacaron el cumplimiento íntegro de las penas allá por el año 2003. Y así, paso a paso, pues ha venido las reformas del Código Penal. De todas formas, y en el tema que a mí me toca, que me han asignado a hablar, yo aquí sí que no veo mucha diferencia entre lo que puede ser el tratamiento que se da a los presos de ETA con el que se da al resto de los presos. Es decir, aquí hay una idea de que a los presos de ETA pues se les veta el salir por ser presos de la organización en tercer grado por razones humanitarias, como se dice en el esto. Pero bueno, eso no es así. Todos los presos tienen muchísimas dificultades a la hora de acceder al tercer grado por razones humanitarias, y tiene que ser una enfermedad muy terminal y una enfermedad que afecte directamente a su capacidad de no delinquir y de no ser peligroso para la sociedad para que a esa persona se le acceda, se le dé un tercer grado y una libertad condicional por ese motivo. Yo creo que aquí es donde más fácil también tiene. Bueno, ahí también tenía yo apuntado que desde luego, esto se frenó también en cuanto a la política penitenciaria con respecto a los presos de ETA con el caso Bolinaga. El caso Bolinaga fue un caso muy mediático. Bueno, fue una persona presa de la banda terrorista ETA que desde luego, salió con un cáncer terminal, que vivió durante 2 años, y esto pues causó un revuelo mediático increíble y un revuelo también de persecución personal contra el juez que dictó aquella resolución, que era el juez Castro, del juzgado central de vigencia penitenciaria en Madrid, también dependiente de la Audiencia Nacional. Puede dar la sensación de que tras ese caso se frenó lo que podían haber sido la excarcelación de presos de ETA por motivos humanitarios o por enfermedades incurables. Pero también hay que tener en cuenta que no sabía que iba a tocar este tema, pero tenía sobre la mesa del despacho un boletín que se había editado por parte de un colectivo, no sé exactamente de quién lo hizo, era sobre presos gravemente enfermos, vivos y en casa, en el cual se relatan una serie de situaciones y de
de enfermedades que sufren una serie de presos de ETA y que la verdad muchas de ellas son enfermedades graves, pero muchas de ellas no lo son. Es decir, bueno, son enfermedades graves, pero no lo serán nunca tanto como para que se les aplique este tercer grado, y no solamente porque sean presos de ETA, sino porque no se le aplica a ningún preso. Es decir, tenemos esta política penitenciaria. Yo, desde mi punto de vista personal, pienso que los presos enfermos de cualquier tipo, tanto los de ETA como todos, no tienen por qué estar en prisión, como no tienen que estar los enfermos mentales en prisión, y sin embargo, la última estadística daba que el 60% de los 60 o 70% de las personas presas en el Estado español tenían enfermedades mentales, ¿no? Todo esto se basa en lo que es la falta de tratamiento que hemos comentado y que no aborda lo que es una reinserción real para todos los presos. Por lo tanto, yo entiendo que el tema de personas enfermas es el tema quizás más fácil de abordar, porque no necesitaría ninguna reforma legislativa. Simplemente una reforma legislativa que ha vetado esto, pero no afectaría al grueso de presos de ETA, porque es a partir de delitos cometidos a partir del 2015, que es cuando se produjo la nueva reforma de la libertad condicional, que fue un horror total que puso patas arriba todo el sistema penitenciario una vez más, y también con el mismo motivo, intentar al albur de la legislación antiterrorista, pues frenar la salida de mucha gente de prisión, ¿no? También se intentó que esa libertad condicional, esa nueva libertad condicional, se aplicara retroactivamente, algo que no está permitido en la legislación penal, puesto que siempre debe regir la norma más favorable, y eso, al final ya se echó para atrás, pero bueno, esto es consecuencia también de lo que hemos venido antes diciendo, que era la pena de calendario. Tengo muchas más cosas que decir, pero no sé si tengo tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Está acabado? Ah, vale. ¿No veis cómo era una mala idea traer a tanto abogado? Pero bueno, luego posteriormente, si queréis, hablamos otros temas. Yo solamente quería decir también una cosa, simplemente para terminar, y es que a mí me parece importante que la política penitenciaria no esté al albur de los cambios políticos. Es decir, aquí ya lo que estamos acostumbrados es a que, comentaba antes Pachi, lo he apuntado aquí, que el odio y la venganza se instauró en lo que es la política penitenciaria. Es que, yo el odio y la venganza desde el punto de vista humano, pues a veces lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que los políticos y los partidos políticos utilicen la política penitenciaria para conseguir réditos políticos. Es decir, que es lo que se está haciendo y lo se ha venido haciendo hasta ahora. Por eso entiendo que la política penitenciaria no debe cambiar como con el gobierno que venga. Debe ser una política penitenciaria que debe ser un gran pacto, no sé si de Estado, no sé si nos delegan las competencias, un gran pacto foral sobre política penitenciaria que haga seguro a la persona que entra en prisión saber lo que le va a pasar desde entonces, y no que cada partido intente poner su granito de venganza en lo que es la política penitenciaria, su granito de rédito político, y cambiarla cada vez que venga. Simplemente eso. Y también decir lo peligroso que es asumir competencias en materia penitenciaria. Es peligroso porque, la política penitenciaria no depende de que la tengas, sino de quién la pone en marcha y quién la pone en práctica. Entonces, también tener en cuenta eso. Y ya está. Kaixo, arratsaldeon. Yo también quería agradecer la invitación del foro a participar en la mesa, agradeceros a todas las personas que estáis hoy aquí, y creo que voy a hablar de lo que me has pedido, espero cumplir, y además algunas cosas que ya han dicho Pachi y Mikel vienen como bastante al pelo. En otras estoy muy en contra, como la última afirmación de Mikel, pero al hilo. Yo sí que quería aprovechar un poco mi intervención para ampliar lo que es el título de la mesa. Se planteaba como una nueva política penitenciaria para una nueva etapa, y yo un poco al hilo de lo que decía Mikel quería plantear que esta necesidad o esta urgencia de plantear una nueva política penitenciaria no debería ir unido a ningún hito histórico, cambio de gobierno o nueva etapa, sino que única y exclusivamente deberíamos exigir una nueva política penitenciaria, porque como sociedad y como personas individuales no deberíamos ni podríamos permitir la política penal y penitenciaria que actualmente está vigente en el Estado español. Entre otras cosas, porque
desde que se aprobaron los textos fundamentales que podemos decir que rigen o que son los pilares del actual sistema, que sería la Constitución del 78 con el artículo 25, la Ley General Penitenciaria del 79 y el Código Penal del 95, en aquellos años fueron leyes que se vivieron tanto en el Estado como en el entorno europeo como leyes muy garantistas, muy democratizadoras, muy pro la reinserción. Con el paso del tiempo, los únicos hitos históricos que han tenido en cuenta para reformar estas leyes han sido los negativos, siempre para endurecer y hacer interpretaciones que nos llevan hasta donde estamos hoy. Y estas leyes han quedado básicamente en tinta sobre papel y se han ido, como digo, reinterpretando, bien sea por la jurisprudencia o por las modificaciones legislativas, pues hasta puntos que, entiendo, no pueden ser consentidos de plano como sociedad. Además, también querría aprovechar, para más allá de que esta exigencia tiene que ser porque sí, plantear que creo que es un grave error si planteamos que esta nueva política penitenciaria tiene que limitarse a acabar con las políticas de excepción y exigir la aplicación de la política, o sea, de la legislación penitenciaria actual. Esto creo que es un error de plano por dos motivos. El primero sería porque con esta afirmación estaríamos dando por buena la legislación penitenciaria estatal actual, que por las cosas que luego desarrollaré, bueno, creo que conocemos en general, pues desde luego que no es la panacea la política penitenciaria ordinaria que tenemos en el Estado. Y en segundo lugar, porque creo que en la práctica eliminar las excepcionalidades que se aplican a la población penitenciaria que está en prisión por delitos de terrorismo, en la práctica, el pedir que se aplique la legislación ordinaria no supondría ninguna modificación, porque en la práctica, aplicando la legislación ordinaria, podrían seguir estando en prisión y en la misma situación que están ahora. Lo quiero concretar en tres pilares que plantea el foro social como fundamentales, que serían los presos enfermos, que no voy a decir más que una línea porque ya ha comentado Mikel, el alejamiento y la política de grados. Actualmente, aunque en materia de personas enfermas en prisión, lo que se exigiera sería aplicar la legislación ordinaria, como ya ha dicho Mikel, el cambio sería ninguno. Las reformas que ha habido con el Código Penal en el año 2015 modificó radicalmente la libertad condicional, estableciendo unas que ya no es libertad condicional, es una suspensión, supone un alargamiento de las condenas, etcétera, etcétera. Pero estas son cosas que se aplican a la población penitenciaria en general. Con lo cual, el eliminar la excepcionalidad que se aplica a la población que está presa por delitos de terrorismo no supondría ninguna modificación. De hecho, la última instrucción de instituciones penitenciarias, la 3/2017, que establece que básicamente para que salgas de prisión porque tu vida corre peligro tienes que estar terminal y muriéndote, pues es algo que es una instrucción que se aplica como regla general a toda la población penitenciaria. Por lo tanto, entiendo que exigir la aplicación de la legislación ordinaria no nos garantiza ninguna mejora. Con el alejamiento, aunque ya ha hablado Pachi de este tema, sí que me apetece hacer a mí una mención que, si bien no discuto absolutamente nada de lo que ha dicho él en cuanto a que fue una decisión política y que se aplica de forma general, sí que quiero dar un dato, que es que a fecha de 30 de diciembre de 2017, si habían en el Estado personas presas, 395 personas presas navarras o con arraigo en Navarra, de estas 395, 218 estaban cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona, pero otras 177 estaban cumpliendo condena en otras cárceles del Estado. Estas son personas a las que se le aplica la legislación penitenciaria ordinaria, una legislación que, si bien habla de que las personas presas tienen derecho a cumplir condena en su lugar de origen y también exige a la Administración Penitenciaria que cree los centros penitenciarios suficientes para cumplir con este mandato, la realidad es que sistemáticamente la Administración Penitenciaria incumple esta obligación, trasladando a personas presas y haciéndolas cumplir lejos de su lugar de origen por motivos de sanciones encubiertas, por motivos de romper lazos afectivos con familiares, incluso con otras personas que están en prisión. Con lo cual, la eliminación del alejamiento por aplicar la legislación penitenciaria ordinaria tampoco desaparecería, porque de hecho en la práctica instituciones penitenciarias vulnera esto sistemáticamente en la cárcel de Pamplona y en cualquiera que analicemos del Estado. Y con la política de grados, pues viene a ser otra vez lo mismo. Tenemos una legislación penitenciaria que permite y prevé la existencia de una cosa que se llama primer grado,
que entiendo que, aunque desaparecieran las excepcionalidades por terrorismo, podrían seguir aplicando exactamente igual, con un criterio súper subjetivo, que es como el que se aplica actualmente y que lo que permite es que personas estén encerradas en una celda durante todo el día en solitario y salgan entre 3 y 4 horas. Esto lo permite la legislación penitenciaria ordinaria y creo que lo que hay que replantearse es la brutalidad de que exista algo tan vergonzoso y que no se debe de aplicar. Por todas estas cosas, entiendo que no es una garantía el pedir la aplicación de la legislación ordinaria, sino que lo que se tiene que ir es más allá y pedir realmente una nueva política penitenciaria, pero siendo conscientes de que lo que existe actualmente es esto y que esto que existe actualmente no es bueno para nadie y que como sociedad tenemos que exigir este cambio. Por eso también creo que el pilar fundamental, y que es el que más me tocaba hablar, es el de las competencias en materia penitenciaria. Creo que para poder cambiar algo es fundamental que se asuman las competencias penitenciarias por parte de Navarra. Solo Cataluña, País Vasco, Navarra y Andalucía tienen la fortuna, desde mi punto de vista, de asumir las competencias penitenciarias y, como ha dicho Pachi, han sido muchos años que siempre desde el Parlamento se ha dicho que cuando se abra la cárcel nueva se iban a asumir las competencias en materia penitenciaria. La cárcel nueva se abrió en 2012 y... bueno, se iba haciendo la vista gorda, el cuatripartito en su programa estableció que iba a trabajar por la asunción de competencias. Yo soy coordinadora de Salaqueta Nafarroa y desde Salaqueta el año pasado presentamos un informe que lo presentamos al Parlamento, al Defensor del Pueblo, que os lo podéis descargar de nuestra página web, y que en este informe un poco lo que hacemos es reivindicar que la Administración Navarra tiene el derecho y la obligación de exigir las competencias en materia penitenciaria para Navarra. Y esto, en la práctica, y desde mi punto de vista, no trae como sociedad, ya no sé cómo números y economía, no sé cómo vendrá, pero desde luego que como sociedad no trae más que beneficios. Si planteamos que Navarra asume sus competencias en materia penitenciaria, estamos hablando que podemos exigir que las personas presas navarras o con arraigo en Navarra cumplan condena en la cárcel de Pamplona. Podemos exigir que, como sociedad y ya no como gobierno, porque es cierto que el hecho de que asumamos competencias en materia penitenciaria de por sí no tiene que ser que tengamos la mejor política penitenciaria, ni mucho menos. Ahí tenemos Cataluña con sus graves problemas, por ejemplo, en los departamentos de primer grado. Pero sí que nos permitiría a la sociedad civil hacer una presión mucho más cercana y mucho más real a la Administración, que vuelve a ser más cercana, exigiendo y planteando qué tipo de política penitenciaria queremos. Si es una basada en el castigo, en la venganza, en el que prime la seguridad por encima del tratamiento, o apostamos por prisiones que realmente vulneren única y exclusivamente el derecho a la libertad, que es el que están privados las personas que están presas. Si optamos por aplicar de una manera muy excepcional algo tan horrible como es el primer grado, si planteamos que hay que hacer más inversión en cuestiones de tratamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues en resumen, que no pidamos como una nueva política penitenciaria la aplicación de la política de la legislación penitenciaria actual. Desde mi punto de vista sería un fracaso y un flaco favor, porque la situación, si no hay voluntad política, podría seguir siendo la misma, y que desde luego que por lo que hay que pelear es por la asunción de competencias en materia penitenciaria, que nos permitiría, pues cuando menos, hacer más presión y más reivindicación. Gracias. Bueno, mila esker, Mikeli eta Libertadi, haien parte hartzeagatik. Eta orain parte honetara joko dugu, eta hemen hasiko gara, bueno, Francisco Javier Enerizi entzuten, Nafarroko Arartekoari. Como digo, comenzaremos por escuchando al defensor del pueblo de Navarra, Francisco Javier Eneriz, al que le vamos a preguntar más un poco sobre el cumplimiento de las penas, si es un derecho, si ahí se mezcla mucho y se hablan muchas cosas. No, es un derecho. ¿Qué son? El cumplimiento, hay gente que dice, no, que cumplan todas las penas. O dice, no, hay formas de cumplir las penas, hay que reducir las penas. Yo creo que a nivel de sociedad, yo diría que hay, se mezcla mucho y se habla mucho sobre eso, y se habla muchas veces desde puntos de vista como muy, no sé si de venganza, de un tono un tanto justiciero. Como defensor del pueblo, yo creo que sobre este tema puedes decir... Vamos, puedes plantear un poco el tema y dentro también de esto hablar un poco también de la política de grados, ¿no? Como, si te parece, un poco cómo ves el tema de los grados.
Y a continuación, Adriana Goikoetxea, Amnistía Internacional con Nafarroko ordezkaria da, representante de Navarra de Amnistía Internacional. A Adriana le vamos a preguntar por el tema internacional, un poco, no sé si, aunque las comparaciones sean odiosas, un poco lo que se está hablando aquí en relación con otras legislaciones o cómo debería plantearse eso en relación con el derecho internacional. Pues muchas gracias. Buenas tardes, arratsaldeon. Agradecer al Foro Social su invitación a estas jornadas sobre política penitenciaria. Yo, para contestar a lo que me planteaba sobre cumplimiento de penas y políticas de grados, quería hacer una reflexión general que me parece muy, no sé, al menos interesante, ¿no? Y es el daño que ha hecho el terrorismo. No me refiero al daño de las bombas, no solo a las víctimas y a las familias, sino también no solo a los propios autores y a sus familias, sino el daño que ha hecho en general al derecho con mayúscula, a la legislación, a los derechos y a las libertades de casi todos, y el retroceso que eso ha supuesto para todo un derecho, para toda una concepción del derecho, un retroceso muy importante que luego se ha ido agravando con otras circunstancias y delitos mediáticos, ¿no? Ahora tenemos el delito de yihadismo, que se le va a aplicar el mismo tratamiento, el narcotráfico, los de Algeciras que se preparen, les va a caer parte de la misma lotería, los delitos de cuando se mata a una chica y se pide, aparece esa sensación, ese populismo, esas emociones desatadas, inflamadas por determinados medios de comunicación que lleva a lo que se llama legislar en caliente, o da igual, legislar luego en frío, pero con una visión de que tú tienes que estar en la cárcel la mayor parte de tu vida. Y de ahí surge toda esa idea de la prisión permanente revisable, que luego se aplicará en muy pocos casos, pero que va justificando mucho del todo. Y todo esto ha tenido su origen, ha tenido su evolución, ha creado un Estado de derecho en que prevalece más el Estado que el derecho, porque el Estado lo que ha buscado es su propia seguridad y su propia forma de castigar a quien se le ha enfrentado o ha planteado situaciones inaceptables para la sociedad, un Estado que ha preferido restringir derechos, luego la crisis económica, además ha restringido todavía más las situaciones de apoyo económico y de recursos, un Estado que en el derecho ha castigado y ha colectivizado a las personas. Se es delincuente por pertenecer a, incluso una frase que dijo un famoso juez, usted puede ser de ETA sin saberlo. Y entonces se busca la colectivización. El caso de Asasso es un ejemplo. Hay una crítica por parte de la doctrina penal, de la doctrina jurídica penal, diciendo que estamos ante un delito colectivizado de siete personas que no se sabe si son ellas, si es que han sido las que han participado, si ese delito de riña tumultuaria que hace que todos sean todos culpables. Y ya se buscará la forma de verlo. Incluso en otro tipo de delitos también subyace eso, ¿no? Hemos ido a un derecho de excepción y se ha quedado permanente ese derecho de excepción. Lo excepcional, nos enseñaban en derecho, que es temporal, es transitorio, es para esto. Aquí se ha quedado ese derecho. Prácticamente ya nuestro Código Penal es eso. Se habla de penas de 40 años en determinados delitos máximos. Incluso hay gente que prefiere que le apliquen la prisión permanente revisable porque le puede permitir la revisión de su pena o de su situación a los 25 años, mientras que otros con 40, y Dios mío, ¿no? Es un derecho además de enemigo. Estoy utilizando términos de la doctrina científica, no estoy inventando nada, no son términos políticos, de la doctrina jurídica. Que en lo policial da lugar a la legislación antiterrorista con aquellas sentencias o con aquellas leyes que permitían que una persona estuviera hasta 10 días. Luego el Tribunal Constitucional redujo aquello. Yo incluso hoy tengo dudas de que el Tribunal Constitucional redujera aquello, anulara hoy
hoy eso, y lo dejará en 5 días, 3 que establece la Constitución, más 2 posibles de prórroga. O sea, estaban hasta 10 días en manos de fuerzas y cuerpos de seguridad, con todas las situaciones que no se sabía ya, incomunicados, qué es lo que pasaba. La legislación que vamos a hablar, se ha modificado el Código Penal, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se ha modificado la Ley General Penitenciaria, una de las leyes que se decía que era de las más avanzadas en materia penitenciaria. Su reforma hoy en día es pues una legislación que permite todas estas situaciones, no solo con los presos de ETA, sino con cualquier preso, incluso común, ¿no? De una administración penitenciaria discrecional. Lo han dicho los tribunales, han cogido la ley y la han cambiado. Es un ejemplo típico de mutación de la legalidad y de incluso de lo que se llama la mutación de la Constitución, ¿no? Oiga, esto de la reinserción social, eso es un objetivo, hombre, esto no es un derecho. Oiga, pero esto está aquí en la Constitución, en el capítulo de derechos fundamentales. Ya, pero eso es para guiar la política penitenciaria. Si se puede, bien, y si no se puede, pues nada, con lo que no se aplica la reinserción social. Y entonces el derecho se queda, el derecho penitenciario, el derecho penal, se queda para castigar. Y hemos vuelto al siglo XVIII y al siglo XIX. Hemos vuelto a la época de a mí una de las novelas que más me impactó de pequeño o de joven era la de Henri Charrière, de Papillon. Los mandaban allá a la Guyana francesa, unas condiciones absolutamente inhumanas. Hombre, esto hoy no es así, ya, pero de vez en cuando se parece algo. Prisiones lejanas, prisiones en las que estás ahí, prisiones en las que estás castigado, castigado en el propio régimen general, 21 horas, perdón, que estás encerrado en tu celda y ahí no se sabe qué haces. ¿Qué haces 21 horas en una celda, aislado, en el que casi no te dan ganas ni de salir de la celda para estar con los demás porque no tienes nada que hablar? Estás ahí tan aislado. Digo que incluso en lo judicial, hoy es la Audiencia Nacional la que todos los delitos de cierta relevancia social acaban en la Audiencia Nacional. Se busca el argumento para que acaben en la Audiencia Nacional. Da igual el tipo de asunto que sea, acaba ahí, porque es un régimen especializado y duro, ¿no? Y con una legislación, con una jurisprudencia cada vez incluso, yo me atrevo a decir, más dura. La política penitenciaria pensada en penas altas, penas lo más completas posibles, penas lejanas, en el aislamiento. Los enfermos, que me preguntaba, pues los enfermos, el cumplimiento de las penas, cuando esté terminal, ya saldrá, ya seremos humanitarios, ya le dejaremos que vaya usted a casa y que fallezca allá, en el entorno familiar o en el hospital donde corresponda, ¿no? Y todo eso se ha ido incorporando, incluso a leyes y a reformas legislativas, ¿no? La reinserción social aparece desvaída, aparece de alguna manera alejada, como y todo esto, como una mancha de aceite, se va extendiendo a presos comunes, a los presos de ETA, luego será a los presos de Cataluña, luego será a los presos judiciales, a los del narcotráfico, a drogadictos, a situaciones, como ya lo está siendo, como decía Libertad, con ver las sentencias de los tribunales. Los tribunales están diciendo, la administración penitenciaria tiene discrecionalidad y con qué motive, el por qué sus decisiones son unas u otras, puede mandar, como hay un caso del otro día de un preso de 71 años que está enfermo y que pide ir a Basauri y acaba, pues no sé si acaba en Galicia o en donde acaba, con todos los informes de la Junta de Tratamiento favorables, con todos favorables a que vaya donde él pedía, donde él quería. La Junta de Tratamiento atiende la solicitud, informa favorablemente, pero acaba lejos. Y cuando se ventilan todas las cuestiones sobre el traslado, lo que viene a decir en los tribunales es: usted no tiene derecho. Usted no tiene derecho, que era un poco lo que me preguntabas, de cumplimiento de las penas. ¿Hay derecho? Pues según los tribunales, no. Según lo que lee uno de las leyes, y se queda uno estupefacto, sí. Uno lee las leyes y dices, caray, con que se cumpla lo que decía la Ley Orgánica General Penitenciaria, bastaba y sobraba.
pues en ese sentido, y decía que también se ha hecho mucho daño, porque la política se ha alejado de la humanización, también ha hecho mucho daño al derecho autonómico, al propio Estado autonómico, porque hoy en día que Navarra y Euskadi no tengan las competencias de transferencias, pues es una decisión puramente política por parte del Estado, y eso pues tendrá que ser en algún ámbito una negociación a cambio de no sé qué cuestión, si es que alguna vez se llega a materializar. En definitiva, se ha hecho mucho daño y no hay que olvidar una cosa, que mientras que en la sociedad de Navarra y en la sociedad de Euskadi se es manifiestamente partidario del acercamiento de los presos, sus parlamentos lo reflejan perfectamente, yo me temo que en la sociedad española la indiferencia es supina y si hay un pronunciamiento, la sorpresa del resultado va a ser todavía peor, porque insisto que se mezcla con todo lo que la gente va viendo y va oyendo y va haciendo. ¿Qué creo entonces? Y ya con esto termino, que hay que dar la vuelta a la situación, que eso va a ser una tarea muy ardua, que no va a bastar solo con un cambio de orientación de la ley, que va a haber que cambiar la ley, que va a haber que ir a cambiar la ley, que para eso hace falta impregnarse de aquel racionalismo y de aquella orientación que han tenido siempre determinadas personas en la sociedad que han movilizado las cuestiones para que se vaya a la reinserción social, para que se vaya a la reeducación, que esa es la finalidad del sistema penitenciario. Si no es esa es la finalidad del sistema penitenciario y nos alejamos de esa, iremos a un sistema penitenciario que castigue y que castigue cada vez más, con más años, con más cumplimiento de penas íntegras y de que salir de la cárcel sea absolutamente muy, muy difícil, no solo por parte de los presos de ETA, sino por la mayoría de los presos comunes, porque ya digo que la administración penitenciaria va aprendiendo de todos y cada uno los casos y los va generalizando, ¿no? Por eso digo que hay que ir cambiando. Yo sí que creo que hay que medir algunas cuestiones y, desde luego, hay un artículo en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 12, que el punto 1 habla de que habrá en los establecimientos penitenciarios, dice, tienen que estar en áreas territoriales, y que esas áreas territoriales están vinculadas con el arraigo social, están pensadas para evitar el desarraigo social. Lo dice así textualmente el artículo 12.1. El artículo 12.2 dice, los establecimientos penitenciarios no podrán tener más de 350 presos. ¿Por qué dice esto? Para evitar el hacinamiento. Creo que le falta un punto 3 a ese artículo, a ese o en otro, que es que diga que el preso tiene derecho a elegir el centro más próximo a su domicilio familiar y que solo por esas causas de limitación, de hacinamiento, se le podrá denegar. Oiga, pues si mira, usted quiere ir a Vitoria y allá está ya todo ocupado, usted no podrá ir. Pero en ese caso habrá que garantizar que se le manda a un centro que no esté más alejado de la distancia en kilómetros la que establezca el legislador. Que tendrá que ser cercana, próxima, no puede ser 2.000 kilómetros, o sea, no sé, digo 200 kilómetros, 100, la que sea. Creo que le falta eso a la legislación penitenciaria en el tema del alejamiento, como le falta quitar y descargar muchas de las cosas, esto lo veo muy difícil, pero creo que hace falta quitarle muchas de esas cláusulas que metió la ley del 2007 pensando en los delitos de terrorismo y de organizaciones criminales que agravan las penas de una manera salvaje. Muchas gracias. Kaixo, arratsalde guztioi, eta mila esker foro sozialari gonbidapen honengatik. Nire aldetik ni giza eskubideen defendatzailea naiz, ez naiz abokatua. Beraz, nik azpimarratu nahiko nuke hori, ba, giza eskubideen defentsa hori, ez? Egia da arlo internazionaletik badaude pakto internazionalak eta pakto internazional hoiek derrigortzen dute legeak egiterako orduan estatuek dituzten hainbat minimo, ez? Ezin dugu ahaztu, Espainiar estatuak kasu honetan sinatu ditu pakto internazional guzti hauek.
eta estandar hoien arabera egin barko lirateke legeak eta baita ere betearazi. Bueno, paso al castellano. Comentaba que yo no soy abogada, que soy defensora de los derechos humanos y que es un poco el enfoque que me gustaría darle a mi ponencia, ¿no? Este punto, bueno, tan técnico que está muy bien y agradezco, pero quería darle ese punto de defensa de los derechos humanos. Y también, claro, cómo no, está unido a las leyes y al poder legislativo, que en este caso España ha firmado todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto pues no deberían ser palabras huecas, ¿no? Son vinculantes, es decir, que todas las leyes que se promulguen deberían cumplir con estos estándares internacionales que un poco se están hablando aquí, ¿no? Yo creo que hay poco que añadir a lo que se ha dicho ya, pero bueno, desde nuestro punto de vista sí que hay dos preocupaciones importantes, que son el régimen de incomunicación, como comentaba el Ararteko, y bueno, este régimen de incomunicación pues permite, entre otras cosas, algo terrible que ha sucedido durante muchos años, que son las torturas. Hay datos de más de 2.000 denuncias, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, sucedidas en este régimen de incomunicación. Entonces, nos parece importante resaltar que, bueno, que aunque ahora parece que no se aplica tanto, no estamos exentos de que se pueda aplicar y debería existir un pacto para evitar que esto suceda, ¿no? Lo primero, pues investigando todas esas denuncias que ya hay, atendiendo a estas sentencias internacionales que denuncian que España ha incumplido y que ha cometido torturas, y eso, y que se creen mecanismos para vigilar, ¿no? Para que en ese régimen de incomunicación, si es que tuviera que suceder, desde luego no tuviera la duración que ha tenido, porque a nivel internacional pues bueno, la tendencia es a que vaya desapareciendo completamente y bueno, aquí todavía se sigue contemplando. Y eso, pues que se pueda grabar y que se establezcan también mecanismos de denuncia, ¿no? Y también que se establezcan mecanismos de investigación de todas estas acciones o actuaciones que pueden suceder en esos regímenes de incomunicación y que sean independientes de cualquier Estado, o sea, desde luego para que sean veraces y que se tomen en serio, ¿no? Y por otro lado, además de esta preocupación, también pues, el acercamiento, ¿no?, de las personas a sus lugares de arraigo, porque también es algo que se contempla en el derecho internacional y hemos visto que también se contempla en toda la legislación, pero bueno, pues ya hemos visto que se ha ido olvidando, no sé yo por qué motivos, no voy a entrar a valorar los motivos que puede haber para esto, pero bueno, desde luego, sí que otra cosa importante que creo que ha comentado Mikel Armendáriz y es que bueno, que no se están tratando todos estos casos de manera individualizada, ¿no? Y desde luego, para que se pueda acceder al acercamiento a los lugares de arraigo, deberían hacerse las peticiones a nivel individual y también estudiarse y concederse a nivel individual. Y creemos que esto es bastante, bastante importante, ¿no? Porque al final esa colectivización pues deshumaniza, ¿no? En lo que se refiere también a ese primer grado, pues como cualquier otro trato cruel, como podría ser las torturas o
posibles torturas que pudieran suceder en el régimen de incomunicación, pues claro, tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Porque pues pues cualquier trato cruel y degradante creo que a nivel humano es completamente inadmisible, ¿no? Y como sociedad pues tenemos que, creo yo, que debemos llamar a la movilización, ¿no? para presionar a que se convierta en una realidad, ¿no? Que igual hablamos mucho de leyes, pero realmente, como comentaba Libertad, si esas leyes se aplican de una manera arbitraria, pues no tenemos garantías de que se cumplan con los estándares internacionales en derechos humanos. Y por mi parte, no tengo más que añadir. Bueno, eten txiki bat egingo dut, eskatu didate Fernando Rey buruz hitz egin dugula hemen, bere idazkia irakurri dugula. Hemos leído la comunicación que nos ha hecho Fernando Rey, que había sido invitado a esta mesa y que no ha venido, y me dicen que lo presente. Bueno, yo a Fernando lo conozco pues sobre todo como traductor, como compañero en el plano profesional, sobre todo, pero también como activista de la resolución de conflictos, del pacifismo, y que incluso ha tenido también algún cargo institucional en torno a este tema. Es una persona que tiene suficiente criterio, o sea, que ha acumulado criterio tanto profesional como personalmente en torno en el marco del activismo social de la resolución de conflictos, y en ese sentido ha ido la comunicación que he leído que él nos ha enviado. Orain, badago gauza bat, guztiei planteatu behar dizuegula, eta da, zerbait itzegin da, ez? Presoen egoeraren eragina beren ingurunean, esan nahi dut. Ez da bakarrik persona, preso dagoen persona, baizik eta gero, horrek, bueno, bere familian duen eragina, hemen entzun ditugun gauzak eta, bueno, egoera gogorrek, nola eragiten duten, eta nik uste dut importantea dela, albali mauzue, alik eta laburren guztiek, pitxin bat, edo, bueno, nahi duenak, esan dezala zerbait, ez? Planteaba aquí ya como tema, como una cuestión más general para todos ellos y ellas, que hablasen muy brevemente un poco sobre la repercusión de la situación de las personas presas en el entorno familiar, por ejemplo. Se ha hablado ya algo, ¿no? Pachi, por ejemplo, ha hablado de los niños de la mochila, todas esas familias, la política de alejamiento y todo esto, pero quisiera que, no sé, muy brevemente, no sé si quizás a lo mejor, siempre hablamos a veces de muchas cosas y a veces se nos olvidan detalles. Quizás alguien de vosotros, no es obligatorio, el que quiera que hable y el que no quiera que no hable, muy brevemente, si tiene algo que apuntar en ese sentido sobre este tema, porque no se castiga solamente a las personas que están en prisión, sino que sus familiares también son castigados o castigadas de alguna manera, eso en cualquier caso, porque ya les cambia la vida en general, ¿no? Entonces quisiera, pues no sé si hay alguna puntualización que hacer a este respecto. ¿Me pedís por favor la palabra según, creo que Miquel? Bueno, todos sabemos y hemos hablado ya aquí de lo que supone el hecho de tener una persona presa alejada de su entorno social y familiar, no solo la incertidumbre y los problemas y los accidentes que se producen en los traslados, sino también la incertidumbre que tiene la propia persona presa de lo que le está pasando a esa familia en el camino. Pero es que yo también quería denunciar aquí una situación terrible que ha sucedido y todos los que, bueno, podemos conocer, y es aquellos a los cuales trasladan. Es decir, esta situación es tan cruel que, y esto sí que se podía evitar por parte del Estado, que cuando trasladan a una persona de una prisión a otra no es comunicada a las familias. Y esta situación lo que lleva es a que las personas van a Cádiz, por ejemplo, a visitar a su familiar, llegan allí y él no está. Y no solo no está, sino que no le dicen dónde está. Y lo único que le dicen es que cuando llegue al lugar donde esté, os llamará por teléfono. Esto es una crueldad añadida, evidentemente. Ahí hablamos de lo que ha entrado Pachi, y es una situación fácilmente evitable y que no entiendo cómo no se evita. Ocurre a los presos de ETA, ocurre a todo tipo de a todos los presos, no es solamente. Pero eso da un poco el nivel de la política penitenciaria que tenemos. Yo estaba muy de acuerdo, aunque Libertad ha dicho que no está de acuerdo conmigo en alguna cosa, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Y
Y la verdad es que lo que hay que hacer son verdaderos cambios profundos. Yo tenía aquí apuntados algunos, pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde, y que pueden llevar a llevar a una política penitenciaria diferente. La verdad es que tampoco me gusta lo del tema política penitenciaria. Unir las dos palabras nunca me han gustado, pero porque yo prefiero hablar de tratamiento penitenciario, no de política penitenciaria. Entonces, el unir política y penitenciaria no me parece que sean dos palabras que casen muy bien. Y quería poner simplemente de relieve esa situación en lo que son una situación todavía más cruel cuando se produce un alejamiento y cuando una persona está alejada. Pues por apuntar un poco, ¿no? Yo creo que hay veces que se olvida el tema de las familias, y yo creo que es algo que siempre ponen encima de la mesa tanto las personas que están en prisión como las familias. Por lo general, yo creo que la gente que está en prisión trata de preocupar lo menos posible a la familia, molestar lo menos posible y tal, y esto genera una ansiedad también para la propia persona presa, pero también la familia pues está en una situación que sabe que su familiar no le está diciendo del todo la verdad y tal, se genera una situación como bastante conflictiva y desesperante. Pero sobre todo yo creo que a mí, por lo menos en lo personal, lo que más me chirría en todo esto es la degradación también a la que se somete a las familias cuando entran en esta vorágine penitenciaria, ¿no? Es una falta absoluta de información de cómo se encuentra la persona que tiene en prisión, un maltrato sistemático en la... Oye, voy a preguntar por cualquier cuestión, siempre las sistemáticas no, siempre se pone en duda la figura del familiar, siempre el familiar de por sí ya también es una persona sospechosa cuando va a prisión. Y luego, bueno, un montón de bueno, creo que a mí cuando voy a una prisión como abogada se me trata mal, y cuando voy como abogada acompañando a algún familiar, a mí se me trata mal, pero al familiar se le trata peor. Y cuando he ido como amiga, o sea, pues ya la cosa aquí ya es un acabose, ¿no? Pero creo que hay que reivindicar, y que muchas veces son las propias personas presas quienes reivindican. Muchas veces, me estoy acordando ahora, el transporte a la cárcel de Pamplona, que ya sé que igual en tamaño es menos grave de lo que estamos aquí hablando, pero en la cárcel de Pamplona muchas personas presas reivindicaban un transporte a la cárcel no por ellas mismas, sino porque sus familias tienen que ir y no había un transporte que les acercara, ¿no? Esto pasa en Pamplona, que la parada de Villavesa más lejana la teníamos a media hora, pero pasa en otras prisiones donde el taxi es obligado, ¿no? Cuestiones que afectan básicamente de posibilidad de acceder, pero sobre todo el maltrato que la institución somete a las familias, creo que es algo que hay que poner de relieve y que creo que no se justifica en absoluto, más allá de la falta de información, etcétera, pues me parece que hay que reivindicarlo, es muy grave. O sea, se somete a unas vejaciones, cacheos, falta de información, tratar de una forma despectiva por el simple hecho de que vas a prisión. O sea, no sé, creo que hay que reseñarlo. Y sí que creo que hay que poner también en valor que lo que es en relación a las familias del entorno de personas que están en prisión por el conflicto vasco, sí que creo que hay una gran diferencia con el resto de personas presas, que hay una gran solidaridad, un gran apoyo entre familias, y que esto yo creo que es una ventaja para estas familias y una gran desventaja para otras que tienen que asumir esos mismos perjuicios pues en una soledad mucho más grande que la que puede sufrir, por ejemplo, el colectivo de familias de presos políticos. Un par de reflexiones brevemente. Es cierto, y si os paráis a analizar y a constatar con las familias que hayan tenido alguien preso, lo comprobaréis, que suele haber siempre un antes y un después. E incluso si se habla con familias que han tenido presos pues en tiempos del franquismo, por ejemplo, siempre queda un pozo en esos entornos y en esas familias. Ni qué decir hablando de los hijos y de todo eso. Y en este sentido, una reflexión, si se me permite añadir a esto. El que las personas presas estén cerca de sus familiares y de sus allegados, y que la relación humana pueda ser cercana, es un hecho que añade una cualidad absolutamente incomparable a todo lo demás. Es decir, un preso o una presa que esté en Pamplona y que tenga sus familias y sus allegados en Pamplona, tiene una especie de auxilio, de cobijo, de ayuda,
de seguridad, en el fondo de seguridad, en el tema desde el punto de vista subjetivo, que no tiene en los demás casos. Y en ese sentido, el tema de la el tema de asumir las competencias, que no es un problema económico, porque económicamente eso se tiene que cuantificar y se tiene que otorgar a Navarra los medios correspondientes, aunque sea una competencia que no es para lucirse a corto plazo, es una competencia cuya responsabilidad es absoluta. Así como un restaurante se sabe si es limpio o no, viendo cómo está la cocina y la recocina, una sociedad se sabe si funciona bien o no humanamente, viendo, por ejemplo, entre otras cosas, las prisiones. Bueno, hemen ustut bat baino gehiago izango den direna zuen artean, eta hemen txibertan, bueno, ba, espetxean familiarrak edo izan dituzten personak. Patxi eta gaietako bat nik uste dut, eta igual, berari esango diot, kaletu behar izut gauza bat, es una cuestión que a mí me está rondando, es una cuestión que así se me ha vuelto personal, porque me da la sensación de que las personas que han tenido o tienen un familiar en la prisión, sean los, por ejemplo, por motivos pues, relacionados con ETA, o sea, por motivos relacionados con el caso vasco, o ahora con el caso catalán, yo es que últimamente estoy un poco aducida por la televisión catalana, pero estoy oyendo mucho esto, me da la sensación de que cambia la sensibilidad, y cambia la sensibilidad no solamente para el tema de propio, digamos, del caso vasco, el caso catalán, porque yo he oído cosas impresionantes que no sabía, por ejemplo, ¿no? Yo he oído hablar a familiares de presos catalanes decir que, por ejemplo, sus familiares no pueden hablar durante el desayuno o durante la comida, están en regímenes donde donde les prohíben hablar en la mesa, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que a mí me dejó un poco impactada. Ese tipo de experiencias, lo que me da la sensación es que les cambia la sensibilidad, no solamente para esos casos, sino para, en general, y esto es un poco, enlazando un poco con lo que decía Libertad, para todos los presos, para todas las personas presas y para todas las familias y familias. Quería preguntarle a Patxi, porque creo que en este sentido, él ha tenido una persona, como abogado primero y luego también como familiar en su momento. Siempre se añaden en esas experiencias unas perspectivas que igual no se tienen cuando se trabaja incluso para los presos o cuando se es abogado de los presos o así. Por ejemplo, diré una con respecto a las mujeres. Las mujeres en las prisiones, aunque son menos, por ejemplo en Pamplona, pues 225 hombres y 20 y pocas mujeres, ¿no? Pero el nivel económico y el nivel de las personas que reciben visitas en algunas cárceles de cumplimiento largo, pues es completamente diferente. Hay solo un 15%, según un estudio que hicieron hace unos años, ¿no? Un 15% de hombres que no reciben visitas, y había a la vez más de un 60% de mujeres que no recibían visitas. Eso se debía a circunstancias concretas. Eran mujeres inmigrantes que habían sido detenidas con las familias en Colombia. Bueno, hay unas. Y después, el auxilio desde fuera de la cárcel. El auxilio desde fuera de la cárcel para las personas que están absolutamente sin medios económicos ni de otra índole, ni familiares, es también un descubrimiento en ocasiones. ¿Quién les ayuda a esas personas cuando tienen el derecho y la posibilidad de salir algunos fines de semana? Pues porque ya están en el grado segundo y tercero. Bueno, pues antes eran, voy a decir también algo un poco anecdótico porque estamos aquí hablando en familia, eran los mercenarios y las mercenarias, pero ya casi no quedan. Luego son los grupos pues feministas los que de alguna manera echan una mano en ese sentido. Y luego están pues otras agrupaciones que son muy a tener en cuenta también, los evangelistas. Los evangelistas están con la camioneta esperando a que las personas que no tienen ningún otro auxilio pues sean atendidas. Todo eso no lo digo ni más que en un plan de hacer una reflexión, porque son perspectivas que la sociedad da de sí. Y en cuanto a la cárcel de Pamplona, aunque has hablado tú, Libertad, de que aquí la cárcel bueno, está a una distancia y tal, pero sí que querría hacer una comparación. Cuando Antonia Asunción
que era el director de instituciones penitenciarias que promovió y con el que se hizo la ley orgánica, que está aún vigente, de prisiones, y que hizo una propaganda tan buena de que era bueno, que incluso, pues en una parte, por lo menos, yo asumo la crítica de que igual hay que promover cambios legales y no solo hay que hacer el argumento dialéctico al que somos tan aficionados los abogados de no cumplen ni su propia ley, hay que hacer las dos cosas. Pero cuando Antonio Asunción inventó los cárceles en los descampados a 25 y 30 kilómetros de la ciudad en la que están, hizo un verdadero desastre. Allí salen los presos y las presas y no tienen a dónde ir, pero es que además el taxi les cuesta más que lo que tienen de recursos. Hacen autostop y eso es un verdadero desastre. Cuando aquí se tuvo que discutir, se discutió acaloradamente por muchas razones, además, algunas pues dignas de ser atendidas, otras dignas de ser discutidas, bueno, se procuró un sitio en el que por lo menos en 5 minutos se pudiera estar en Berriozar, si ibas hacia un lado, y en 5 minutos pudieras estar en San Jorge si ibas a otro lado. No sé si sigue siendo una instalación que tiene aún muchos defectos. Suelo ir de vez en cuando y sé que los tiene, entre otras razones, el desajuste de que cuando entras allí tienes que pasar por 4 controles en balde, pudiendo pasar solo por uno, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, está a 4 kilómetros de los núcleos urbanos y a 2 de los centros habitados. Yo creo que ese es un tema. La cárcel tiene que estar cerca de la ciudad si es que la reinserción se pretende que sea algo asequible. Volviendo un poco a la pregunta y me callo. No hay familia y cuando se oye hablar de mi padre estuvo en la cárcel hace 60 y 70 años, eso te lo dicen las personas y eso es algo que marca la vida. Me llamo José Cáceres y me voy un poco decepcionado con lo que he escuchado aquí, porque entiendo que el objetivo del tratamiento penitenciario debe ser, como algunos habéis mencionado, un cambio para la rehabilitación, reeducación y reinserción, lo que seguramente implica unos verdaderos cambios importantes en formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar de muchos de los presos, formas de pensar y formas de sentir que seguramente tienen muy arraigados desde mucho tiempo, lo cual seguramente implique procesos, procedimientos, instituciones, profesionales para intentar conseguir ese cambio. Y eso es lo que yo venía a escuchar, que venía a escuchar vuestras ideas en relación con esos programas y esos proyectos que realmente darían lugar a ese cambio penitenciario que claramente actual no sirve para nada. Pero de eso estoy seguro que todos los de la mesa tenéis vuestras ideas, pero he oído poco. Entonces, a mí me gustaría, quizá hoy, otro día, que volváis a organizar otra mesa, que se centre en eso. Entiendo que eso es lo esencial, si no lo demás es bla bla. Mi hermano que justo fue cuando se rompió la cegua, le
20 años, y eso es lo que tiene ahí. Y eso es lo que tiene ahí y no sale en 25 años. No tiene derecho a nada por eso de onda. Entonces, porque tenía que haber eso. Sí, soy Pancho Rubio, expreso, y quería hacer una consideración, dos consideraciones. Una es que no se habló para nada, yo dentro de la sociedad que se está apartando un debate, que la transición fue muy, muy abierto, muy claro, donde se decía especie acapultú. Es decir, las cárceles hoy en día no valen absolutamente para nada. Igual es un poco fuerte dicho así, pero es que no sirven absolutamente para nada más que para tranquilizar una parte de la sociedad, sobre todo una parte bien pensante. Porque en la cárcel lo único que se ven es pobres y algún gallego que la han pillado con coca. Es decir, o con alguna cosa. Bueno, ahora deben estar los del PP, ¿no? Yo con el PP, no los del PP, no está, ¿no? Pero yo creo que es un tema a reconsiderar, sobre todo cualquier esfera donde se hable de la cárcel, plantearnos la necesidad de las cárceles. Quizá haga falta algunas cosas, algún tipo de instalaciones, con algún tipo de proyectos o programas para hacer algo positivo, para solucionar conflictos y problemas que surgen, pero vamos, ya hay que empezar por todos los sitios a decir que las cárceles no sirven para nada y por lo tanto fuera. Luego un pequeño detalle sobre el régimen penitenciario en el Estado español. En el Estado francés, hace una temporada que cogí los datos, hay sobre 70.000 presos, mientras que aquí hay 80.000. Y sin embargo, delitos se cometen en el Estado francés con unos 10.000 más que en el Estado español. Es decir, que incluso comparado con países del entorno, es decir, estamos en una situación donde la cárcel se utiliza mansalva cuando la cárcel. Es decir, y yo soy de la idea de que hay que empezar a discutir eso de lo que decíamos en tiempos, cárcel o especie acapulto. Mila esker, Iroi, y está aquí te... Sí, vamos a pasar. Por favor, quisiera saber de los participantes de la mesa quiénes quieren contestar al respecto. Creo que Adriana, sí. Libertad, y Miquel y Javi. Bueno, quiero agradecer las preguntas. Sí que es verdad que no hemos hablado mucho de reinserción. Desde mi punto de vista, la reinserción no es posible si no pensamos primero en que o no tratamos como un ser humano o negamos los derechos a esa persona que está en la cárcel, ¿no? Entonces, quizás el cambio debería ser primero ideológico, ¿no? Y luego legislativo, pero dirigido precisamente a esa reinserción y no a aumentar un castigo más allá de lo que es una pena dictada por una sentencia, ¿no? Y eso, entonces, si cambiamos la manera de pensar en las personas que están en la cárcel, ¿no? O sea, y pensar en ellas como personas y pensar en sus familiares, amigos, amigas y todo esto que estamos hablando como personas, pues creo que sí, que bajo esa premisa podremos hacer realmente las cosas de otra manera, ¿no? Sin, pues, viendo de persona a persona. Y ya está. Gracias. A ver si soy capaz de contestar las tres cosas muy rápidas. Se preguntaba que las cárceles, o se decía que las cárceles de hoy no sirven para nada. No es verdad. Las cárceles de hoy en día sirven para castigar y sirven para que la gente no salga. Entonces, la finalidad de la reinserción y de la reeducación está muy subordinada, está allá al final, va en el vagón de cola de tercera categoría. Y eso hace pues, que las cárceles tengan esa finalidad, que esa es la finalidad social que tienen. En ese sentido, la primera pregunta se decía, no hemos planteado nada de reeducación, de reinserción, es que estamos atacados, nos están atacando en estos momentos con el sistema penitenciario este que estamos diciendo, que estamos criticando. Esto es un ataque por tierra, mar y aire, estamos aquí, los que tenemos otra mentalidad, los que queremos un sistema penitenciario humanitario, dirigido a la reinserción social, a la reeducación, con programas y que haya otro tipo,
pues estamos de verdad. Esto es como, como defender el Estado social frente al Estado liberal recortando todo, por decirlo de alguna forma. Pues bastante haces con defender lo poco que se puede. El endurecimiento de penas en la de la segunda de las preguntas. Es que la ley del 2007 ha sido mortal en esto, ¿eh? O sea, el tercer grado lo ha mandado allá al final. Tienes que tener, no sé si es en el tercer grado, que te quede la quinta parte de la pena máxima, de la pena máxima que te hubiera tocado, no de la que te toca, sino del límite máximo que te hubiera correspondido. Es decir, que casi haces la pena completa, ¿no? Y te dicen, y para la libertad condicional ya no sé si que es que te quede un octavo o no sé qué porcentajes, vamos, que es un sistema en el que está pensado para que prácticamente cumplas toda la pena íntegra, ¿no? Y luego hay una cosa, lo que se decía de Francia. En Francia, el Código Penal es, aunque tiene la pena cadena perpetua y todas estas cosas que nos cuentan, el Código Penal es menos duro que el Código Penal español. El Código Penal es muy duro. Esto lo dicen los profesores titulares de Derecho Penal. Yo solo he oído a una profesora, alguien tan sospechoso como una profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Que el Código Penal español es muy duro. Es uno de los más duros de Europa. ¿Eso qué hace? Pues que haya más gente en la cárcel. La cárcel, además, tiene un problema, que lo puso en su día de manifiesto la que entonces era directora general, luego pasó a secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cumplen la función social de tener a una parte de la población con enfermedad mental. Uno de cada cuatro de los presos tiene enfermedad mental. Hay 1.000 personas discapacitadas con enfermedad mental en la cárcel. Incluso hay familiares que están encantados de que estén ahí los familiares, porque así están tratados, los tienen cuidados, no salen, no se tienen que hacer cargo. Es decir, el sistema penitenciario español merece una reflexión y una revisión. Yo no sé si es feo hablar de política, de legislación, pero esto hay que revisarlo de arriba abajo, O sea, no aquí y con una visión global y para todos los supuestos, porque si no, pues tendremos eso, lo que estoy diciendo, cárceles de castigo para que la gente esté el mayor tiempo posible dentro de ella y al que le toque y entre, pues están todos los que son y son todos los que están, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que tenía preparadas algunas propuestas de lo que se nos demandaba un poco sobre los cambios que tendría que haber, porque sí que es verdad que, como decía Pachi, se está cumpliendo la ley, pero está cumpliendo la ley de una determinada manera, es decir, que nosotros podemos reclamar una serie de cambios, pero que esos cambios puedan estar o no amparados por la ley. Yo creo que lo que se necesita es un cambio más profundo. Y entonces, yo sí que tenía algunos cambios que entiendo que deben ser prioritarios a la hora de abordar este tema que nos ha traído aquí a hablar. Uno de ellos es, para empezar, la desaparición del primer grado. El primer grado penitenciario es encerrar a una persona en un agujero. Es decir, si nosotros entendemos que lo que es la reinserción se basa en el tratamiento, el primer grado impide de cualquier manera realizar ese tratamiento. El primer grado pues debería llamarse de otra manera o ser para determinadas situaciones que requieran ese primer grado transitoriamente y en temas muy específicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente de primer grado, que están en primer grado, no lo están ahí por su especial progresividad, sino porque tienen otro tipo de enfermedad mental o de dependencia de drogas que les hace estar ahí y no salir de ahí nunca, porque su situación no mejora estando allí. Por tanto, yo entiendo que la desaparición del primer grado es fundamental. Otro tema también, estoy por desapariciones, es la desaparición de la Audiencia Nacional. Es decir, aquí no lo hemos tocado, pero yo entiendo que un tribunal que se creó como un tribunal excepcional, que ahora se dedica a juzgar a tuiteros, raperos y peleas que todos conocemos, no tiene sentido en una sociedad que lo que apuesta es por la reinserción y que está estructurada como está estructurada esta. Entonces, entiendo que tanto el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria como la Audiencia Nacional, que están en el mismo ente, aparte de la politización que conlleva la Audiencia Nacional por la forma de nombramiento de los jueces que podemos entrar, etcétera, etcétera, es un órgano que debiera desaparecer y reestructurarse
lo que será la planta judicial para que este juzgado no existiera. Y luego otra de las cosas que me parece importante es que si verdaderamente creemos en el tratamiento penitenciario y que el tratamiento penitenciario es la que marca la evolución de la persona presa, lo que debe desaparecer es toda traba que impida acceder a unos estados en los cuales no se debe estar. Y me refiero a lo que ha comentado antes Javier en el tema de las limitaciones para acceder pues al tercer grado a personas que han cumplido, es decir, que tienes que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado en determinados delitos, que tienes que cumplir las tres cuartas partes para acceder a la libertad provisional. Yo creo que todo este tipo de limitaciones deben desaparecer y marcarla el propio tratamiento y la propia evolución de la persona presa. Algo que ahora es imposible porque la verdad es que no hay tratamiento. Y otra cosa que quería decir, bueno, ya lo diré después porque me parece que se me ha ido. No, yo no. Sí, no, que ya que no, que si me vuelve ya os lo diré, pero lo tenía y no. Bueno, yo por. Quiero contestar primero a la última pregunta, que yo hubiera sido mucho más rápida si hubiera venido aquí, que es lo que más me apetecía decir, efectivamente, espeche apurtu. Abajo en los muros de las prisiones tenemos un sistema penal y penitenciario que no sirve absolutamente para nada más que para castigar, y que creo que la solución no es plantear una política penitenciaria nueva, sino que lo que hay que aspirar es a no tener una política penitenciaria ni un código penal, que tenemos que salirnos de las dinámicas de que la única forma que tenemos en la sociedad de solucionar conflictos es a través del castigo y que, por lo tanto, ese sería el plano de partida. Bueno, me parecía como salirme un poco de lo que se había propuesto, pero desde luego que compartida 100% el planteamiento que se hacía. Planteamiento que, además, últimamente estaba de ruta un documental que han hecho compañeros de la COPEL, donde se refleja la historia de la COPEL, donde esta reivindicación de amnistía total para todas las personas presas viene desde aquellos tiempos y que nunca se ha cumplido, y que este documental creo que tiene que servir para reavivar esa llama y que efectivamente todas las personas nos creamos que todas las personas presas tienen que estar en la calle con independencia del delito que hayan cometido. Dicho esto, que creo que esto engloba como la respuesta a todo lo demás, o sea, es que si no tuviéramos este sistema no habría necesidades de programas de reinserción, no habría tragedias como la que ha contado el mozo que ha preguntado en segundo lugar, que más gráfico que su experiencia personal, creo que no hay nada. El Estado español es el Estado que, bueno, creo que últimamente está bajando el número de personas presas en el Estado español, pero sí que es verdad que a nivel europeo el Estado español es el número que más presos tiene y es el código penal que más difícil, más duro. Es en el Estado de la Unión Europea donde más fácil es entrar en prisión y más difícil salir. Todo esto es el Estado que tenemos. Es un Estado en el que, esta es una situación en la que además se genera una vulneración sistemática de derechos de las personas presas, donde se vulneran los derechos de los familiares, donde además ni siquiera se ofrecen tratamientos reales. En cuanto al tratamiento, yo creo que aquí hay que hacer también una reflexión. Lanzo la pregunta, no sé la respuesta, pero yo pregunto cuántas personas piensan que la gente que está en prisión por delitos relacionados con el terrorismo o concretamente de ETA, piensan que estas personas necesitan una reinserción, porque yo creo que muchas personas, la respuesta sería es que qué reinserción, no necesitan ninguna reinserción, ¿no? Creo que eso sería el primer planteamiento. Como estas, otras tantas personas que están en prisión, son personas que estaban totalmente normalizadas, han cometido un delito X concreto y están en prisión, pero no necesitan ningún tipo de reinserción. Y luego, a más, ¿reinserción a qué? ¿A dónde? ¿No? O sea, que es que creo que la crítica, más allá de que yo siempre reivindicaré que la finalidad de las penas privativas de libertad tiene que ser la reinserción, porque lo dice la Constitución, pero porque es mucho mejor que sea la reinserción que el castigo, pero creo que también hay que reflexionar un poco sobre la perversión de esta cuestión del tratamiento, ¿no? Porque en prisión, aparte de que luego no se invierte en cuestiones de tratamiento, se entran en unas lógicas perversas donde la realidad que tenemos es que instituciones penitenciarias es quien decide de una forma subjetiva y totalmente arbitraria cuál es el devenir de las distintas
vidas que albergan las prisiones. Creo que esto hay que tenerlo muy claro, que aspirar a mejorar un sistema penitenciario pues no creo que tenga que ser la finalidad tiene que ser la abolición de del sistema penal y penitenciario. Chispo. Beste bi galdera daudela eta bueno bi galdera hoiek labur eta eske amaitzen ez zaigu denbora. Bi galdera hoiek egin mesedez aber eta nori zuzenduak diren esaten baduzu hobeki eta gero ja izango da azkenekoa. Bai. Ah, esan diate bi bizi dizi ke jaute dela. Bai. Hai 4 para la. Ah, 4. Vale. A mí me han dicho que 2, ahora son 4. Bueno, pues no sé este. Sí, ahora ya es la cuestión, ya, ahora ya la cuestión de la brevedad apremia. Lo contrario, el agrupamiento. Acabar con la dispersión, acabar con la dispersión aliviaría la situación de las familias. Me da igual el acercamiento. Acabar con la dispersión, el acercamiento, y me da igual con un preso común o con un preso, una presa política. Y a Miguel. Y bueno, dices que las medidas, pues la libertad condicional, o de los grados, en teoría se debería aplicar de forma personalizada, ¿no? Y que no sea así, ¿no? Entonces, lo que digo yo por mi parte, que es a las personas que están presas por la militar de la por haber querido hacer un periódico como alguien o en Bucaria, o bueno, pues de Zumalave, en serio, o sea, por una motivación política, quiero diferenciar que no todos son presos y presas de ETA, se les aplica por lo que a mí me parece que es la calificación del delito. En este momento, terrorismo. Terrorismo es hacer un acto a la militancia de ETA o terrorismo es, en aquel momento, intentar sacar un periódico, ¿no? Entonces, se ha hecho ahí un tutu, ¿no? Y entonces se lo aplica. El delito es este, y entonces se aplican las políticas de acuerdo a esto y también por intereses políticos, Estado, ¿no? Que también, entonces, podríamos acabar con eso, con estos conceptos y empezar a pensar en una política penitenciaria nueva. Espera. Sí. Sí. Bai, ni naiz eta bi gauza ditut euskaraz egin nahi nuke, ez dakit ulertuko jazuen, bat Mikelgi eta bestea Adrianari. Mikelgi, pixka bat distorsioaren kontuarekin eta pixka historiari, pixka errepaso eginez, Y como ahora tú me anuncié, o me anuncié, no resistió. Este es tu dato que edito. Este es tu dato que edito. Lo hace buen PNV, PNV, o ven a Teco a hacer, o quiere Jaquín de Sajo, Jaquín de Sajo, que a esta aquí no lo se le viene y ver, se le viene tu en Aukera Donean, Teterequín Aukera, y Santi Donean, Cerrete Escarceco, pues aquí, a Vizcarra Nandío, Roní, de Tapay, pero ahora con tu dato. Onartu ditu, beste gauza batzuk eskatu zituen ez dakit zergatik. Gero, Adriana, arazo hau kolektiboa bali bada, nire ustez, irtenbidearen kolektiboa bat da, hau da, batzutan, uste, gaur ez duzu da ipatu egin,
amnistia hitza. Hori kolektibo kimika duko duke, eta ez dakit zen enduro dagoen kolektibo kimika alako arazoati aurre egiteko. Hau da, gaixotasun badagoenean, gaixotasun horri arazo kolektibo bat ematen zaio, gero jarriko zaio botika bat, edo beste segun ze gaixotasun dagoen, oze gaixo dagoen. Arazo kolektiboari, irtenbide kolektiboa. Bai, pasatu zanti, bueno, gobernador eta gertuko dios, Patxi, zuri. Azken bi urtotan de internet, eta ego sobre rapia de dudas, baina ikusten dira bideo esaten dutena esaten baterako, orban, edo erreietan, hor, espetxeak izten ari dela, espetxe asko, eta zerratik, ba, hango presoa, gizartea, presoa, gizartea, eta horban, sobeo daude, espetxe asko, horban asko, espetxe gutxeago daude, eta preso, e, bueno, horban harri dago, hango gizartea, hango aposto. Ez behar nire gira oso gurutu daude, eta eskatzen dut, eta dut, gobeta txiki bat egiteko horrein. Norbaitea jau? Azkena. Nada, bueno, yo pienso de lo que quita hemos venido aquí hablando un poco sobre el labor tan antiguo, tantos ponentes tan cualificados, pues he escuchado. Pero sobre, ahora sobre el proceso de paz. Y claro, empezamos muchas veces las palabras, nos marcan mucho, nos van a leer unas frases, sobre todo la palabra de víctima. Hemos metido la palabra de víctima y lo que dirían los víctimas. ¿Por qué se hace esto pensando en las víctimas? ¿Y quiénes son las víctimas aquí? Bueno, en principio lo voy a decir, yo soy José Miguel Garoza y he tenido dos hijos en la cárcel. ¿Quiénes son las víctimas? A las víctimas, a los familiares de los presos, ¿qué juez ha condenado a que tengan que hacer semejantes barbaridades? Andar 2.000 kilómetros, a pasar todo. ¿Qué juez ha condenado a los familiares? Los presos, lo que hayan hecho, lo han dejado de hacer. Me parece que lo cumplen, pero a rajatabla, más que nadie, más que ninguno, vamos, no creo que haya en ningún acto que pueda cumplir como se cumple, el que hace algo. Desde luego ya lo paga. Ahora estamos, hemos dicho, así lo has dicho tú, que esto ha sido una decisión política, la dispersión. Pero la dispersión tiene nombres y apellidos. Y hay que recordarlo porque precisamente los partidos que hicieron la dispersión en aquellos tiempos, cuando se hizo, fue el PSOE con la gran colaboración del PNV. Así es que luego al PP, bastante ya, como va a corregir algo que lo han hecho estos días, en nombre del pueblo. Porque claro, todo lo que se hacía aquí, a nivel de Río Calarría, lo mismo que estuviera el Estado, el PP, que el PSOE, todo era con la gran colaboración, no se enteraba de lo que pasaba aquí, pero el PNV sí se enteraba y con la colaboración del PNV se ha hecho lo que se ha hecho. Y son precisamente estos partidos, ahora, los que más están que si perdí, perdón, que si perdí, no sé qué, que si perdí, y todavía pidiendo y todo es poco. Todo es poco. Y entonces, ahí es lo que más quería yo recalcar, a ver si cambiamos ya, porque al final se te van metiendo las palabras, frases y las víctimas, ¿cuántas víctimas hay aquí y cuántos responsables? Porque aquí responsables todos de todo y sobre todo los que han tenido mando y han mandado toda la vida son los que más responsables de. Yo con esto estoy y abajo. Bueno, has que parte hacia. Creo que las palabras que se han pedido han sido, bueno, las últimas intervenciones, creo que a Mikel Armendariz se le demandaba por hacer un pequeño resumen, porque para quien no entienda es que acerca del tema del PNV, la actitud del PNV con respecto a este tema. Y luego a Adriana sobre soluciones colectivas a un mal que es colectivo. Creo que ese es más o menos el resumen, no sé si he resumido bien. Y luego, bueno, lo de las otras dos intervenciones. Ah, bueno, la de Santi, que ha sido para Patxi Zabaleta, era sobre el cierre de prisiones que parece ser que se está dando en algunos países europeos, según se ven en vídeos en Internet.
creo que con esto ya. Bueno, aunque he dicho que al principio, cuando inició mi intervención, que yo no venía aquí como político, entendía, aunque sí que soy concejal de Geroa Bai, que venía como abogado y que hablar de política penitenciaria, también siento decepcionarte, yo no soy del PNV, pero lo que sí te puedo decir es que voy a decir lo que siempre he dicho, y lo he dicho aquí, lo he dicho antes, y lo he dicho siempre, yo siempre he estado en contra de la política de dispersión. Yo no sé si el PNV ha sido cómplice, yo no soy del PNV, comparto coalición con ellos porque sé que Geroa Bai forma parte del PNV, pero que el PNV comparta coalición conmigo no quiere decir que yo comparta todo lo que haga el PNV. Si el PNV en algún momento hizo eso, que no lo sé, te lo digo verdad, no lo sé, yo desde luego no lo compartiré. Yo siempre he denunciado la política de dispersión, personalmente, y he respondido a algo, creo, claramente, mi postura personal, y yo no voy aquí a justificar algo que ha hecho un partido al cual no pertenezco, ni lo voy a justificar, ni lo voy a defender. Con respecto a ver si hay una verdadera política penitenciaria, bueno, la política penitenciaria, sí, es que eso nos daría para hablar aquí durante mucho tiempo. Yo creo que las propuestas que he hecho sobre el tema de quitar lo que son plazos, lo que es un tratamiento individualizado, a lo que lleva es a que haya un tratamiento penitenciario. Eso requiere, lógicamente, mucha inversión, que se paralizó. Se está empezando a hacer y se paralizó cuando llegaron los tiempos de la crisis, cuando llegó el tiempo de la crisis, y como con la crisis se llevó todo por delante, lo primero que se llevó fue toda la inversión en instituciones penitenciarias. Había programas interesantes en aquel momento, yo creo que se pueden retomar y efectivamente, igual a lo que tú querías ir, es a lo que también decía Libertad, hay gente que no necesita realmente reinserción, y yo entiendo también que hay gente que no tiene que estar en la cárcel, porque yo entiendo que los delitos por los que han estado no los han cometido. Es decir, todo ese ETA que en algún momento defendió y puso en práctica algún juez y puso en práctica el Estado, se llevó por delante no solamente a los que eran de ETA, sino como un vendaval, se llevó por delante a toda una generación y a lo que es un sector de la vida política de tanto de Navarra como del País Vasco, de toda Euskal Herria. Entonces, es algo que es evidente y que hay mucha gente ha estado y está en prisión por delitos que yo entiendo que no han cometido, por mucho que estén en el Código Penal y que se hayan justificado en sus sentencias. Lógicamente, si esos delitos entiendo que no se han cometido, pues lógicamente no necesitan ningún tipo de reinserción. Ez dut zure izenago goratzen barkatu, baina egingo dizut gaztelera zein porte ez zaizu denek ulertzeko, bale? Planteabas que hay que darle una salida colectiva a un problema colectivo. Desde nuestro punto de vista no es un problema colectivo sino generalizado, más bien. Creemos que la privación de libertad es un castigo que podemos discutir ya en otros términos, pero bueno, es un castigo que contempla la ley para determinados delitos. Lo que nosotros y nosotras en Amnistía Internacional reivindicamos es que eso no vulnere los derechos humanos. Esa privación de libertad se quede en una privación de libertad y en nada más. No creemos tampoco que una ley de amnistía sea favorable a la reparación de las víctimas. No creemos que ayude en la verdad, justicia y reparación. Creemos que hay que pasar página, pero hay que leer esa página primero. Y no podemos, desde nuestro punto de vista, no creemos que hacer borrón y cuenta nueva sea positivo para avanzar en la solución del problema. No sé si te he respondido. Bueno, Santi, que proposatzen duen gaia, eta lehenago libertadek hitz egin du, eta Patxi Urrutiak ere aipamen bat egin du horretaz, egia da, Espainian preso gehiago dagoela beste inon baino, proportzioan, eta hemen esan den bezala, Europan presorik gehiena Espainian dago, bueno, Europa konsideratzen maldimada Rusian, baina asko zera handiagoa da.
okerrez banago, edo behintzat estadistika batzuetan irakurri izan dut, Alemanian, baino, Alemanian aina preso daudela Espainian, eta Alemania da, jendez, Espainialako bi eta gehiago. Beraz, hemengo legedia eta zigor kodea, kodigo penala, ez daudela eguneratuak agerikoa da. Politika penitenziarioari dagokionez, nik uste dut, helburua izan da ere, kartzelak kentzea, zalantzarik gabe, lehendabizikoa da politika hori aldatzea. Eta aldaketa sakon horretan, askotan gauza, zehatzetan gelditzen gera, sakabanaketza, dispersioa eta olako gauzak, baina erreforma, edo hobeki esateko, erresozializazioaren bidetik, bergizartearen bidetik, zalantzarik gabe egin beharko litzateke politika berri bat. Una reflexión muy breve. Efectivamente, la población penitenciaria, como se suele decir, en España es escandalosamente grande en número de presos, lo que pone de manifiesto que el Código Penal es inadecuadamente duro, eso ya lo hemos dicho varios, naturalmente no podemos entrar a pormenorizar todo eso en este momento, y que la política penitenciaria es completamente inadecuada. Entre otras razones, porque el objetivo, que teóricamente es el primero y casi única justificación del encarcelamiento, que es la resocialización, la reeducación, ese ha sido dejado en detrimento de lo que son las políticas de castigo y las políticas a veces también, que eso es lo que la gente suele tener en la mentalidad social y es muy preocupante, de algo así como si las cárceles defendieran a la sociedad del que está dentro de la cárcel, lo cual es una aberración. Pero no podemos extendernos en cada uno de esos temas. En cuanto a que la dispersión ha constituido una pena no solo a la que no han sido condenados los familiares, sino que es indiscriminatoria y que ha originado no solo las 16 muertes, sino también los niños, he dicho yo, me han replicado con el ejemplo del abuelo, sí, y diría también, y añadiría, con el de esas madres, que conozco varios casos, que han ido envejeciendo, viendo a sus hijos en prisión, hasta perder en muchas ocasiones sus capacidades mentales. Los dramas son muy diferentes y son muy numerosos en todas las cuestiones, pero han existido y son así. Sin duda ninguna, también en la última petición que se ha hecho de una solución colectiva, hombre, si aquí mirásemos un poco a lo que ha sucedido en Colombia, pues fíjate tú, si no podríamos hablar de justicias transaccionales y todo eso. No estábamos hablando de ese tema, pero eso es un tema perfectamente planteable, pero sería ya en otra mesa. ¿Eh? Perdón, es que a mí también me había hecho ya sí, una pregunta. Vale, sí, perdona, Barbara. Nada, a la pregunta que me habías hecho, o sea, la respuesta es indiscutible, sí. O sea, desde luego, sí. De hecho, hace, no sé, un mes, dos meses, cuando os he comentado en el Parlamento presentamos y también en el Defensor del Pueblo el informe sobre la asunción de competencias, el Parlamento aprobó una resolución que, entre otras cosas, se había pedido que fuera esto, ¿no? Que el Parlamento instaba al Gobierno estatal a que todas las personas presas navarras o con arraigo en Navarra fueran trasladadas a la cárcel de Pamplona. Esta resolución, que se aprobó el año pasado, este año la hemos recuperado y hace un mes, dos meses, Salaketa, a través de varios grupos del Parlamento, volvió a solicitar que esto, o sea, que no había sido una resolución, ¿no? Vamos a seguir con esto, porque indudablemente es un derecho de la persona presa, pero supone un alivio para la persona presa y, por descontado, a las familias. Entonces, yo creo que sí, pero no es lo único que alivia. Quiero decir que esto es una cuestión y no es lo único que alivia. Lo enlazo con una cosa que ha dicho antes Pachi, porque creo que es muy importante también, una vez que estamos en territorio, el aliviar a los familiares, por ejemplo, poniendo un transporte público que acepte a la cárcel de Pamplona. Porque, desde luego, que fue una batalla muy bien ganada que la cárcel de Pamplona saliera lo menos posible
de la ciudad, pero también es real que no está a 5 minutos de Berriozar ni a 5 de Orcoyen, que está a media hora andando a Berriozar y a media hora andando a Orcoyen, y que la mancomunidad al final ha optado por poner una línea de taxi. Si quieres, hacemos un... Sí, Aocha tiene un vídeo muy bonito hecho en el que con el cronómetro puesto tenemos la distancia. En cualquier caso, sí, sin ninguna duda, hay que acabar con la dispersión. Eso es una cuestión clara y meridiana. Ay, y puedo solo decir un pequeño apunte con el tema de las familias y de las visitas. Creo que se nos ha olvidado mencionar también a los hijos, que Pachi lo ha dicho en dos ocasiones, pero no solo a los hijos que visitan y tienen esa mochila, tenemos que pensar también en esos hijos que pueden estar dentro de prisión hasta una edad donde tendríamos que empezar a reclamar que esas madres o esos padres salgan a la calle a cuidar de sus hijos, no si los hijos tienen que estar o no estar en prisión, sobre todo además por el doble filo que eso luego supone. Los padres o madres que deciden que sus hijos no entren en prisión es mal visto por la institución penitenciaria, pero también está mal visto si quieren que entren. Entonces creo que los hijos lo sufren si tienen que trasladarse, pero también porque en ocasiones cumplen condena dentro. Y luego, en relación con las mujeres y las visitas que reciben o dejan de recibir, simplemente puntualizar que en ocasiones será porque sean extranjeras o no tengan arraigo, pero no nos podemos olvidar que vivimos en una sociedad altamente machista, donde los cuidados recaen sobre las mujeres, y que las mujeres reciban menos visitas son precisamente por esto, porque son las que son los sustentos de la familia, y cuando entran en prisión no tienen a nadie que les vaya a visitar. Por el contrario, cuando los hombres son los que entran en prisión, son las mujeres las que cubren esas necesidades, y creo que esto también hay que poner encima de la mesa. Muchas gracias. Bueno, mil esker guztiei etortzeagatik. Os emplazo para el miércoles que viene en torno a otra mesa con los partidos políticos, con el mismo tema. Y ya de paso, me acaban de pasar que hoy precisamente, a la misma hora que empezábamos aquí esta sesión, se presentaba en Bilbao un libro que puede abundar en el tema, que son un libro de Iñaki Lasagabaster Errarte, que se titula precisamente Cárceles y derechos, enfermedad, acumulación de condenas, alejamiento. Se ha presentado hoy mismo en Bilbao y, bueno, una información más que añadir a todo lo que se ha oído aquí de interesante. Mila esker guztiei, eta, bueno, va, urrengora arte.